Buenas tardes, le damos la bienvenida a esta nueva sesión ordinaria de la SAO y en este primer segmento vamos a presentar el Ateneo Interhospitalario como es ya una tradición. En esta oportunidad nos acompañan las instituciones Hospital Alemán, Hospital Rivadavia, la Clínica de los Sentidos y el Hospital Ramos Mejía. Las presentaciones serán en ese orden. En primer lugar, el Hospital Alemán, cuyo jefe del servicio es el doctor Guillermo Iribarren. El caso se denomina De mal en peor y los autores de este trabajo son los doctores Agustina Mena, Milagros Heredia, Guillermo Iribarren. Presenta Agustina Mena. Agustina, te escuchamos. Perfecto, ahí les comparto pantalla. Bueno, muchas gracias por la presentación. Les voy a presentar este caso clínico que, como bien mencionamos recién, lo denominé de mal en peor. Es un paciente masculino de 25 años de edad que consultó nuestro servicio por presentar un escotoma central en el ojo izquierdo de una semana de evolución. Como antecedentes de relevancia en el interrogatorio, el paciente refería haber tenido un episodio febril desde una semana antes de haber comenzado con los síntomas visuales. Como antecedentes oftalmológicos, había presentado un queratocono y había tenido un hidrops en el ojo derecho, lo cual justificaba su visión del mismo ojo, de movimiento de manos, y en el ojo izquierdo presentaba una huesa visual mejor corregida de 20/80. En el TENS de Amsler presentaba un escotoma temporal inferior en el ojo izquierdo y en la biomicroscopía, como podemos ver en la imagen, presentaba un leucoma central. En el ojo izquierdo no tenía ninguna particularidad. El fondo de ojos del ojo derecho se pudo realizar, pero no le pudimos iconografiar por un tema de opacidad de medios, pero la periferia se encontraba normal. En el ojo izquierdo, como lo señalan las flechas, se evidencian estas lesiones blanco-grisáceas, profundas, múltiples, que se encontraban en el área macular. El paciente no presentaba ni vitreitis, ni tampoco tenía lesiones en la periferia. En el OCT del ojo izquierdo presentaba un engrosamiento coroideo, tenía 563 micras, un desprendimiento del neuroepitelio a nivel de la fóvea y una hiperreflectividad de la retina externa que se correspondía con un edema retinal. En el ojo derecho, la calidad de las imágenes no eran muy buenas por un tema de la opacidad de los medios, pero podemos ver que también hay lesiones de un distinto estadio evolutivo que las que presentaba en el ojo izquierdo. Presentaba una atrofia de las capas externas de la retina y con una consecuente también invaginación de las capas más internas de la retina. La autofluorescencia del ojo izquierdo no era de muy buena calidad porque el paciente presentaba mucha fotofobia y era de difícil realización, pero se evidencia esta lesión a nivel macular con los bordes hiperautofluorescentes y con un centro hipoautofluorescente como consecuencia de una ausencia de fluoróforos. En el ojo derecho no realizamos un campo visual por la mala visión que presentaba el paciente, pero en el ojo izquierdo presentaba este escotoma profundo en el área macular que se correspondía con las lesiones de la retina. A los 4 días le solicitamos al paciente que nos trajo este estudio una angiografía digital. En la foto color se evidencian las mismas lesiones, pero ya presentaba, no sé si ven mi puntero acá, ciertas áreas, sobre todo acá, cercana a la fóvea, de atrofia. En los primeros estadios, en las etapas más tempranas de la angiografía digital, presentaba lesiones a nivel macular que eran hipofluorescentes, pero había ciertas zonas, como lo podemos ver acá y en este sector, que había una hiperfluorescencia, lo cual se correlacionaba y se correspondía con las áreas de atrofia. En los estadios más tardíos había un efecto de tinción que se correspondía también con el edema retinal. Entonces, teníamos un paciente varón, joven, que presentaba un escotoma con un antecedente de un pródromo viral, con lesiones profundas en la retina externa, que presentaba de forma bilateral, pero asimétrica, que no presentaba ni reacción en cámara anterior, ni vitreitis. Uno de los primeros diagnósticos presuntivos que nos planteamos fue un AMPI. A favor del AMPI tenía el pródromo viral, las lesiones profundas en la retina externa, la bilateralidad, que no presentaba ni vitreitis, ni reacción en cámara anterior. Pero por el curso agresivo de la enfermedad y cómo fue evolucionando el paciente, y además por los hallazgos característicos que presentaban el OCT, nos inclinamos a pensar más por otra entidad, que en este caso fue la coroiditis serpiginosa. Y por la localización, nuestro diagnóstico presuntivo fue una coroiditis serpiginosa macular. Entonces, lo que decidimos realizar al paciente fue un estudio completo de laboratorio para descartar todas las causas infecciosas, por lo tanto le pedimos serologías.
Le pedimos además una radiografía de tórax y una PPD para descartar tuberculosis, que como sabemos, siempre en el contexto de una colitis serpiginosa hay que solicitar todos los estudios para descartar que no sea una TBC, porque es una de las causas que lo puede generar. El paciente nos trajo los estudios, fueron todos normales, por lo tanto se decidió comenzar el tratamiento con deltizona 1 miligramo kilo día, con Bactrim Forte y con Calcimax. Además, interconsultamos con reumatología por el tema de la inmunosupresión y se decidió darle como inmunosupresores un metrotrexato y ciclosporina y se le agregó ácido fólico. Este fue el seguimiento del fondo de ojos del paciente, como ya describimos en un primer momento con la visión inicial, al cuarto día que se asociaron las lesiones de atrofia y al día 10 que ya no presentaba más estas lesiones blanco-grisáceas, sino que más bien se correspondía más con áreas de atrofia. Y también con la instalación del tratamiento había mejorado en cierta proporción la visión, con una visión mejor corregida de 20-50. También de la misma manera vemos cómo fue evolucionando el OCT con el engrosamiento de la coroides y el edema de la retina externa y cómo al día 10 ya presentaba cierto adelgazamiento de la coroides a 420 micras y no tenía tanto edema de la retina externa, sino que comenzaba más a mostrar áreas de atrofia retinal. Este es el OCTA que le realizó el doctor Ariel Schlein. Podemos ver que a nivel de la coriocapilaris, tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo, se observan áreas de hipoflujo que se correspondía también con las lesiones que nosotros veíamos en el fondo del ojo. En la autofluorescencia podemos ver que también, esto fue aproximadamente al día 10, ya comenzado el tratamiento, todavía en los bordes de las lesiones presentaba signos de actividad, ya que veíamos una hiperautofluorescencia. Bueno, ahora que les expliqué un poco cómo fue el caso clínico, vamos a repasar un poco la enfermedad. La coroiditis serpiginosa afecta predominantemente a hombres jóvenes, es entre el 0,2 al 5% de todas las uveítis. Lo más frecuente es que la causa sea idiopática, pero recordemos que también hay cierto porcentaje que se asocia como TBC, como etiología causal, y que siempre hay que descartarla. Es una enfermedad que afecta a la coroides, específicamente a la coriocapilaris, y recordemos que la coriocapilaris irriga a la capa externa de la retina, por lo tanto va a generar inicialmente un edema de las capas de la retina externa y finalmente va a terminar en una atrofia marcada. Es fundamental el seguimiento con imágenes en esta entidad, principalmente con autofluorescencia, ver bien cómo van los bordes, que son los que van marcando la actividad, y también la realización del ACT. Entonces es una enfermedad inflamatoria crónica, de tipo progresiva, recurrente. Generalmente las recurrencias comienzan, pueden ser desde meses hasta años después de comenzado el primer episodio y comienzan a nivel de los bordes de las lesiones. Y por eso es muy importante el seguimiento con autofluorescencia y con OCT para ver cómo van evolucionando. Es bilateral y, como ya lo mencionamos, de tipo asimétrica. Entonces, para concluir, recordemos que la coroiditis serpiginosa es una enfermedad de curso agresivo, la cual requiere tratamiento antiinflamatorio e inmunosupresor de inmediato. Siempre hay que descartar, antes de comenzar el tratamiento, todas las etiologías infecciosas, pero predominantemente tener en mente la tuberculosis, que puede ser una de las causas, previo a comenzar el tratamiento, y en el caso de que se asocie con tuberculosis, hay que comenzar con el tratamiento tuberculoso previo. Y recordemos que además es una enfermedad agresiva que tiene un pronóstico visual generalmente desfavorable para el paciente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Agustina. Va a discutir el caso a modo de experto la doctora Eugenia Oria. Eugenia. Hola, buenas tardes. Bueno, el caso me parece que está muy bien presentado, muy completo, explica muy bien la enfermedad, es un caso súper interesante, no es algo muy frecuente de ver, ya que bueno, la coroiditis serpiginosa ya de por sí es rara y más en la variante macular, porque en general las lesiones se ven más asociadas, salen desde la papila, digamos, no tienen esta presentación macular tan frecuentemente. Más que nada, más que por ahí criticar el caso, remarcar algunos puntos, la importancia de actuar rápido, ya que son pacientes que tienen un compromiso visual y un pronóstico visual muy, muy malo, ¿sí? Justamente por la ubicación de las lesiones, actuar rápido e iniciar, como iniciaron ellos, una triple terapia siempre, o sea, lo primero que se inicia es la ciclosporina combinado con algún antimetabolito, por ahí no sé si metotrexato o azatioprina o mofetil micofenolato, que son otras opciones,
pero siempre en combinación con deltizona para poder apagar las lesiones, para poder apagar el incendio, digamos, y después mantenerle por tiempo prolongado la terapia inmunosupresora. Y bueno, y hay muchos casos, por ahí este también podría haber sido, no era el paciente ideal justamente por un paciente muy joven y porque tiene muchos efectos adversos, pero remarcar que estos casos muchas veces necesitan agentes alquilantes, tratamiento con ciclofosfamida o con leuquerán, que sería cloramucilo, porque son casos de tanta agresividad que a veces la terapia con la triple terapia inicial no es suficiente. O sea, yo en este caso lo que haría, no sé cómo fue el seguimiento a largo plazo en el caso de ustedes, no sé si esto fue hace poquito que lo vieron o ya se... Muy reciente, sí. Ah, bueno. Todavía lleva 15 días el paciente desde que lo vimos. Claro, lo que remarcaría es, obviamente, que el paciente cuando o sea, apagás el incendio con el corticoide y empezás con toda la terapia, evoluciona, pero estaría muy atenta y haría un seguimiento muy de cerca, porque si hay veces que esta terapia no es suficiente y hay que pasar a terapias más fuertes, como lo que son los agentes alquilantes, que no sería lo ideal en estos pacientes, obviamente, porque es un chico muy joven y la toxicidad, obviamente, que tiene sus riesgos. Pero bueno, no, simplemente eso, remarcar la importancia de la agresividad en el tratamiento. El resto del caso está excelente y muy bien presentado. Gracias, Eugenia, gracias, Agustina, y gracias a los autores del Hospital Alemán. Vamos ahora con el caso que presenta el Hospital Rivadavia, cuyo jefe del servicio es el doctor Esteban Virgues. El trabajo se denomina Todo comenzó con una laparotomía exploradora. Los autores son Hernán Bleistein, Rocío Aliano, Belén Bussi, Gabriel Negrete, Daniel Longobuco y Esteban Virgues. Presenta Rocío Aliano. Rocío. Bueno. Ahí ya se ve. Perfectamente. Bueno, entonces voy a hablar de este caso que titulamos Todo comenzó con una laparotomía exploradora. Comienza con una paciente de sexo femenino de 21 años de edad que tiene como antecedentes una cirugía ginecológica más una colectomía parcial. A raíz de esto, la paciente hizo una fístula enterocutánea más una colección intraabdominal, por lo que se decidió internarla en cirugía general para realizarle una laparotomía exploradora con drenaje de los abscesos. Durante la internación, la paciente cursó una sepsis con vértigo y deterioro del sensorio, más disminución de la visión y nistagmus de 48 horas de evolución, por lo que se hizo la interconsulta con oftalmología y neurología. Al interrogatorio, la paciente presentaba dolor abdominal de 5 días de evolución y vómitos de larga data, más o menos de 5 meses, y vértigo que ya venía desde antes. Entonces, cuando realizamos la primera evaluación oftalmológica, nos encontramos con una paciente en muy mal estado general, somnolienta, con disminución de peso severa, sin colaboración para la evaluación, y constatamos que tenía ortotropia en posición primaria de la mirada, nistagmus horizontal que se acentuaba en las lateroversiones extremas sin posiciones de bloqueo, movimientos oculares externos conservados, sin limitaciones ni parecias, pupilas sin vidriasis intermedia, hiporreflécticas e isocóricas, y no tenía defecto pupilar aferente relativo, y la presión, que la tomamos con el tonómetro de Perkins, de 13 y 12. Recordemos que nosotros fuimos a hacerle evaluación al servicio a la sala de cirugía general. El fondo de ojos, estas dos imágenes son del fondo de ojos derecho, presentaba el ojo derecho una papila de bordes difusos en el sector temporal, una hemorragia ovalada paravascular con centro pálido, que acá se puede ver, adyacente al disco óptico a nivel de la arcada temporal superior, tenía leve tortuosidad vascular, sin pérdida de pulso venoso, y sin signos de infección ni inflamación. Y el ojo izquierdo era totalmente normal. Perdón por la imagen, pero era muy difícil evaluarla por el estado general de la paciente. Entonces, en conjunto con neurología, se decidió solicitar exámenes de laboratorios generales, dosaje vitamínico, proteinograma, ionograma y perfil férrico, ya que ya teníamos la sospecha de que la paciente tenía un síndrome de mala absorción debido a los vómitos de larga data que presentaba, y también policultivos. El cuadro se interpretó como una encefalopatía de Wernicke con una manifestación intraocular de una neuropatía óptica tóxica nutricional, y se decidió realizar inmediatamente, de forma empírica, la reposición de tiamina, 100 miligramos por día. Y a esto se le asoció el tratamiento antibiótico con vancomicina y meropenem, que se ajustó a dosis meningia.
Los resultados del laboratorio fueron reactantes de fase aguda elevados, leucocitosis, anemia, déficit de vitamina B y urocultivo positivo para pseudomonas. Además, le solicitamos una resonancia magnética del cerebro que solamente arrojó imágenes hiperintensas en T2 y FLAIR en el área postrema y área periacueductal. Se le hizo una punción lumbar que vino totalmente normal, tanto la presión de apertura como el citoquímico y citológico que se derivó para cultivo de varios gérmenes y se asoció a bandas oligoclonales y anticuerpos anti-apoporina 4 para descartar una neuromielitis que resultaron todas negativas. Y hasta el momento no podíamos hacerle ningún examen complementario oftalmológico ni campo visual ni OCT por el deterioro del estado general que tenía la paciente que estaba internada. La resonancia magnética, como ya mencioné, arrojaba estas imágenes hiperintensas en T2 y FLAIR, que ya en el informe ellos marcaban que podía ser de naturaleza metabólica y en signo de pregunta en encefalopatía de Wernicke, que ahora voy a explicar, pero son características de este tipo de imágenes en esta enfermedad. 48 horas después, volvimos a hacerle el fondo de ojos, nos informan que la paciente había sido trasladada al shock room por un cuadro de hiponatremia. La paciente seguía con nistagmus y con disminución de la agudeza visual y recién en ese momento pudimos constatar que se trataba de una agudeza visual de visión bultos en ambos ojos. El fondo de ojos había empeorado, tenía papila de bordes borrosos en 360 grados, tortuosidad vascular, manchas de Roth, hemorragias en llama peripapilares y perivasculares. Se continuó con el tratamiento con tiamina y antibióticos y a los días se evidenció una mejoría tanto de su cuadro sistémico neurológico como del oftalmológico. 10 días después la volvimos a ver, la paciente estaba mejor, en su estado general estaba vigil, pero seguía inatenta, y el fondo de ojos había visto una mejoría. Las papilas seguían borrosas pero leve, se veía más que nada una palidez temporal y una gliosis peripapilar de tipo arciforme, con menor tortuosidad vascular, con menos hemorragias, permanecía la misma agudeza visual, y recién en ese momento pudimos constatar que la visión de colores estaba alterada en ambos ojos. El nistagmus ya no era manifiesto, sino que solamente se ponía en evidencia en las lateroversiones extremas. 7 días después la volvimos a evaluar, continuaba con la misma agudeza visual, había recuperado la visión de colores, ya no tenía nistagmus, y en el fondo de ojos se veía una resolución completa de las hemorragias y de la borrosidad de las papilas. Presentaba palidez temporal y una gliosis peripapilar de tipo arciforme. En este momento ya sí le pudimos hacer el OCT, la paciente no pudimos hacerle campo visual porque no estaba atenta como para seguir las instrucciones de un campo visual, perdón, pero sí pudimos hacerle el OCT, en donde se veía esta atrofia de la capa de fibras nerviosas en ambos ojos. Los estudios electrofisiológicos arrojaron una ausencia de respuestas reproducibles retinianas y ausencia de las respuestas evocadas en la vía visual, tanto pattern como flash. La interpretación del cuadro fue una neuropatía óptica tóxica nutricional por déficit de tiamina como parte de una encefalopatía de Wernicke más la sepsis que presentaba. La tiamina, a modo de resumen, es un cofactor esencial para las enzimas, el ciclo de Krebs, de la vía de la fosfato pentosa, y cofactor de la enzima piruvato de sirogenasa, que son todas enzimas que participan en la producción de energía y son fundamentales para todos los tejidos que requieren de mucho metabolismo, como es el sistema nervioso. Entonces, ante un déficit de tiamina, las enzimas disminuyen su actividad y se empiezan a acumular intermediarios tóxicos, como el lactato, generándose daño tisular, aumenta la producción de radicales libres, se altera la permeabilidad de los capilares, produciéndose áreas hemorrágicas y edema celular, y a las 2 semanas ya de la deficiencia de tiamina hay apoptosis celular. Entonces, la encefalopatía de Wernicke es una emergencia neurológica, ya que el pronóstico depende fundamentalmente del tratamiento oportuno, que se da por déficit de tiamina. Entonces, ante la sospecha, se debe realizar tratamiento inmediato en forma empírica con tiamina por vía parenteral, ya que es el único tratamiento curativo. El diagnóstico se hace con la sospecha clínica, que es bastante variable entre los pacientes, con la cuantificación de la tiamina sérica y la principal herramienta diagnóstica, que es la resonancia magnética, en la cual se evidencian las lesiones características, que son lesiones hiperintensas en las secuencias T2 y FLAIR, en la sustancia gris periacueductal, región media del tálamo, piso del cuarto ventrículo, área periacueductal del tercer ventrículo, región tectal y cuerpos mamilares, que era todo lo que presentaba nuestra paciente. En cuanto a la evaluación oftalmológica de un paciente con esta patología, la presentación clínica más común es la pérdida de visión bilateral insidiosa e indolora con discromatopsia y escotoma central o centro cecal.
que esto es característico de todas las neuropatías ópticas nutricionales. No presentan de par por la afectación bilateral de los nervios, y los nervios ópticos generalmente son normales o levemente hiperémicos al principio de la enfermedad, pero si esto permanece va aumentando su hiperemia, produciéndose palidez temporal bilateral, y si el cuadro permanece, se genera palidez difusa y una atrofia total de los nervios. Como conclusión, destacar la importancia de la evaluación sistémica de la paciente y de los antecedentes, el interrogatorio. Nuestra paciente tenía disminución de peso, un cuadro neurológico con alteraciones motoras muy características de una polineuropatía. Los antecedentes de esta paciente con múltiples cirugías intestinales, más los vómitos de larga data que nos hacían sospechar de una neuropatía tóxica nutricional, que al realizar un trabajo en conjunto con otras especialidades como neurología, pudimos llegar al diagnóstico y hacer el tratamiento de manera conjunta. Y por último, destacar que el cuadro puede ser reversible si se repone tiamina tempranamente. Por eso la importancia del diagnóstico temprano, la sospecha y realizar el tratamiento empírico. Aunque no siempre, porque en nuestro caso el tratamiento se instauró rápidamente, pero no sabemos cuánto tiempo hacía que la paciente venía con este cuadro de mala absorción y terminó al fin y al cabo con una atrofia óptica que le dejó una discapacidad visual permanente. Muchas gracias. Gracias, gracias Rocío por la presentación. Y ahora va a discutir el caso la doctora Laura Braccia. Laura. Bueno, ¿se escucha? Sí. Se escucha perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Sociedad Argentina de Oftalmología. Los quiero felicitar a los autores, no solamente por la presentación, sino también por el manejo de un caso complejo. Recalcar cómo un evento inicial como una cirugía terminó en esta catástrofe sistémica de múltiples manifestaciones sistémicas y múltiples manifestaciones oftalmológicas. Con respecto al tema de Berni, que está también asociado a la sepsis, las sepsis generan un alto requerimiento de tiamina, así que hay ahí una superposición entre las manifestaciones de la sepsis y el cuadro de Berni. Y es importante que ahora que se están viendo más las Berni asociadas a pacientes que no son no alcohólicos, los cuadros ya no son con esa triada típica que estudiamos todos en la facultad, de la ataxia, la oftalmoplegia y la alteración del sensorio, sino que se basan más en el hallazgo más típico del oftalmológico, es el nistagmus, como esta paciente, y encontrar el déficit de tiamina en el laboratorio. Recalcar el manejo multidisciplinario es sumamente importante, y el alto nivel de sospecha para instaurar rápidamente el tratamiento. Y con respecto a la neuropatía óptica nutricional, la realidad es que la mayoría de las neuropatías ópticas nutricionales, le podés eliminar el tóxico porque las nutricionales puras existen, son a causa de déficit de B12, de folato o de minerales. Las nutricionales secundarias a déficit tiamínico son raras. Y esta paciente, no sé si le usaron la B12, pero es quizás lo único que faltaba para redondear. La B12 hay que... Laura. Y la homocisteína. Y la reposición tiene que ser también... Perdón, ¿ahí se me escucha? Se escucha, sí. Si no, corta el video para que se te escuche en forma más fluida. Sí. Ok. Sí, les decía que a la vitamina B12 hay que usarla junto con sus metabolitos, el folato, la homocisteína y demás, y hacer la reposición de la B12 junto con el ácido fólico y minerales junto con la tiamina para asegurarse de resguardar ese nervio óptico. Y el otro punto con respecto a los métodos diagnósticos, esta paciente era una paciente que no colaboraba, un detalle cuando se estudia a pacientes a pie de la cama y no se le puede evaluar la agudeza visual, una cosa muy útil es la evaluación del nistagmus optokinético para tener una idea, por lo menos si la visión es simétrica, que eso es muy útil. Y el otro las de células ganglionares, que es una posible acción y sobre todo útil cuando el paciente ya tiene una atrofia óptica modifica. Bueno, felicitaciones nuevamente y por el manejo del caso y por la presentación. Muchas gracias.
Gracias, Laura. Gracias, Rocío. Y gracias al Hospital Rivadavia. Pasamos ahora a la presentación que presenta la Clínica de los Sentidos, cuyo director médico es el doctor Alejandro Couzio. El caso se denomina Del Jardín a la Córnea. Los autores son los doctores Celeste Galárraga y Leonardo D'Alessandro. Presenta a la doctora Celeste Galárraga. Celeste, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Perdón, estoy un poco difónica, espero que se me entienda. A ver, estamos. ¿Se entiende bien? Y se ve perfecto. Perfecto, bueno, muchas gracias. Gracias a la Sociedad Argentina por la invitación. Como muy bien dijeron, voy a presentar un caso que se lo llamamos Del Jardín a la Córnea. Es un paciente que lo vimos en el consultorio del doctor D'Alessandro. Es un hombre de 86 años de edad que fue derivado por un supuesto absceso corneal del ojo izquierdo, que venía tratado como una queratoconjuntivitis de ambos ojos que había presentado edema palpebral, dolor y fotofobia hace 15 días, luego de haber estado en haciendo jardinería y haber tenido contacto directo con una planta de su jardín a los ojos. Esta es la planta que había presentado, es la misma específica que nos mostró la hija del paciente. Lo habían tratado con corticoides intramusculares, moxifloxacina K2 y lubricante. Como antecedentes presentaba hipertensión arterial, parálisis facial izquierda hace 10 años y derecha hace un año. Al examen, la agudeza visual en el ojo derecho fue... Perdón, ¿qué corre esto? Agudeza visual sin corrección en el ojo derecho de 3 sobre 10 y ojo izquierdo 2 sobre 10. Y la agudeza visual con corrección del ojo derecho fue de 5 décimas y 3 décimas del ojo izquierdo. A la microscopía se observaba en el ojo derecho reacción papilar con hiperima conjuntival, queratitis difusa, edema corneal, tinda y estado pseudofágico con ambos ojos. En el ojo izquierdo se puede ver evidenciar la úlcera central, edema corneal, tinda, y no pudimos obtener fotos, pero se le vertieron los párpados de este paciente y no se encontró ningún tipo de cuerpo extraño, ¿sí? En base a esto y al antecedente que había presentado el paciente, empezamos a investigar en cuanto al contacto con esa planta que nos mostró. Entonces, a partir de allí, acá tenemos una foto que nos muestra una familia que se llama Euphorbia, que es un género de la familia Euphorbiaceae, que son 2.000 tipos de especies de células. Estas son unas de las más comunes. Y en nuestro caso, el paciente había tenido contacto con esta planta que se llama Euphorbia cotinifolia, o también llamado lechero rojo. Es una especie que es originaria de México, hasta el norte de Sudamérica, aunque después voy a nombrar que la realidad es que también existe en varios otros países y regiones. Es muy ramificado y al igual que todas las euforbias, en su interior se encuentra un látex que causa irritación al contacto con la piel y que es tóxico si se ingiere. Este látex presenta ésteres diterpénicos que son irritantes y lo que hace es causar lesión de forma inmediata, sobre todo ocular, presentando dolor, ardor, fotofobia y larimeo. Puede alcanzar una altura de entre 4 a 5 metros, son hojas ovaladas de color púrpura y el fruto tiene una cápsula ovoide que presenta semilla en su interior. Y a modo de esto empezamos a buscar casos que habían presentados con este tipo de euforbias. Y encontramos ya desde 1996, Carl Karp presentó distintos tipos de casos con afección corneal por este tipo de euforbia, pero ningún caso fue encontrado con euforbia cotinifolia. Muchos eran con euforbia trigona, que es una de las más comunes y la que más afecciones presenta. En este paper, Carl Karp también nos cuenta que ya desde siglos pasados, tanto en África como en India, como en Inglaterra y China, usaban este tipo de plantas para las infecciones de piel como para extraer verrugas. Este paper nos muestra también, además de los casos que presentaron, que ninguno fue por euforbia cotinifolia, el tipo de lesión que puede llegar a producir a nivel ocular, tanto de conjuntivitis como queratitis, edema corneal o hasta reacción en cámara anterior. Y en ese cuadro muestra un tratamiento sugerido en el caso de queratouveitis por contacto con euforbia. Desde una evaluación completa del paciente, una irrigación copiosa, porque varios papers
nos muestran o refieren que debe ser tratado como si fuera una quemadura por álcalis por el tipo de toxicidad que produce. Saber que hay que evaluar y seguir de manera cercana al paciente porque puede llegar a presentar infecciones secundarias. Se puede tratar con ciclopéjicos y antibióticos y lubricantes. A modo de una forma más extrema, en este paper lo que nos muestran es que un paciente que presentó una deficiencia de stem cells en el ojo por haber tenido contacto y expuesto y no haber sido tratado a la exposición por euforbia, tampoco fue por euforbia gondinifolia. En este caso era un paciente muy particular porque sabemos que la toprótesis de Boston no son indicadas, tienen una indicación muy particular. En este caso el paciente en un ojo tenía una tisis bulbi por un traumatismo de chico y en el otro presentaba una opacidad corneal total con vascularización y una agudeza visual de movimiento de manos. Como estaba muy vascularizado, lo que cuentan es que lo trataron con bevacizumab para ver si revertía y poder hacerle una queratoplastia penetrante, pero al no resolver terminó haciendo una queratoprótesis de Boston. Esto para ver la severidad que puede llegar a tener la toxicidad por esta planta. Esto es modo anecdótico, pero saber que esta planta posee actividad o propiedades antivirales, específicamente antiherpéticas. Entonces, en este estudio lo que hicieron es estudiar de forma bioquímica y espectroscópica la caracterización de una metaloproteasa que se encuentra en el lácteo de la euforbia gondinifolia. Entonces, ¿cómo evolucionó nuestro paciente? Y en base a todos los papers que habíamos visto, fue tratado con moxifloxacina y dexametasona K2, lubricante K1 y atropina. La úlcera resolvió en 5 días, dejando una queratitis difusa, la presión del paciente estaba en 12 milímetros de mercurio en ambos ojos, y el fondo de ojo, una vez que lo pudimos realizar, descubrimos que tenía una degeneración macular relacionada a la ceca, por eso la agudeza visual no fue la óptima. A partir de acá, pensar en los diagnósticos diferenciales una vez que nos encontramos con un paciente que tiene como antecedente haber estado en contacto con el jardín, con distintas plantas o haber hecho jardinería, tenemos que pensar en varias cosas. Una cosa principal que uno piensa es una infección. De hecho, este paciente había sido derivado por un supuesto absceso y uno piensa una lesión por planta, algún tipo de hongo. Eso es lo primero que uno tal vez puede llegar a pensar. Algo alérgico o tóxico. Dentro de lo tóxico, saber que, porque en base a este estudio, a este caso, digamos, nos encontramos que la toxicidad puede ser tanto de plantas como de animales. Animales me refiero a insectos, como por ejemplo las orugas, que también pueden llegar a producir algún tipo de lesión mecánica. Y a las plantas, saber el tipo de planta específica, porque hay distintas plantas que pueden producir tantas lesiones como tóxicas químicas, o mecánicas también, como por ejemplo las difenbaquias, que también son muy comunes y que pueden llegar a producir lesiones mecánicas por oxalatos de calcio, por ejemplo. A modo de conclusión, saber que la importancia de conocer la toxicidad de ciertas plantas, reconocer el tipo de planta para diferenciar el mecanismo de lesión tanto química como mecánica, porque el tratamiento va a ser distinto, el manejo rápido del tratamiento, ya que si bien son pocos los casos, pero pueden existir casos severos en los que puedan requerir un tratamiento más complejo, como el caso que vimos en el paper. Nuestro paciente, la realidad es que evolucionó muy bien, porque era un paciente que típicamente nos vino a consultar y específicamente nos refirió que había tenido contacto con esa planta muy específica. Pero saber para en un futuro conocer los tipos y diferencias de mecanismos de lesiones que pueden llegar a producir estas plantas. Esta es la bibliografía, y bueno, muchas gracias. Gracias, Celeste. Va a discutir el caso el doctor Nicolás Gorojovsky. Nicolás. Bueno, espero que se escuche bien. Celeste, primero, felicitaciones por la presentación. Gracias. Muy bien. Y también por el esfuerzo por la difonía, de paso. Sí, estoy muy bien, igual lo digas. Con respecto al caso, a la planta esta en particular, yo estuve también leyendo un poquito y las primeras descripciones, como dijiste vos, Susana, como antivirales y también como antineoplásicos. Entonces empezó a usar para verrugas de piel y también una de las primeras descripciones era para pterigión. Entonces es interesante que se usaba para pterigión, pero es súper tóxico para la córnea. Sí, sí, sí.
incongruente. Sí, sí, sí. Después, recalcar que hay que tener un poco de cuidado con el uso de los corticoides en este tipo de lesiones, que está particularmente indicado para cuando hay reacción en cámara anterior. En este caso está bien puesto porque ustedes habían dicho que tenía el Tyndall positivo, sí, reacción en cámara y demás. Pero no en todos los casos, porque hay que acordarse que como retrasa la epitelización y el problema principal es la infección secundaria, digamos, lo que primero quiero es que cierre la úlcera. Después, nunca olvidarse también del tratamiento antibiótico, porque como decía recién, siendo la principal complicación la sobreinfección bacteriana, si yo no aplico los corticoides, los antibióticos, puedo llegar a estar en problemas en una enfermedad que en realidad es autolimitada. Después, al final, ustedes ponían que hay que actuar rápidamente, y eso está bien, pero siempre darse un tiempo para pensar. La realidad es que emergencias reales en oftalmología en general no hay tantas. Y hacer una pequeña revisión, fijarse qué planta es, qué complicaciones puede llegar a tener, puede llegar a salvar el ojo del paciente, puede llegar a evitar que vuelva 300 veces, que vaya con 5 oftalmólogos distintos, por capaz no identificar qué planta es. Y con respecto a poder identificar qué planta, la verdad es que ahora con un celular cualquiera, la aplicación de Google tiene una partecita que es Google Lens, que si te muestran una foto o si te muestran una hoja, ya directamente te dice qué planta es. Entonces para identificarla es importante. Y después, por último, una cosa también, que este paciente en particular vio que tenía en ese mismo ojo el antecedente de la parálisis facial. Entonces, puede también ser un factor de, digamos, una falta de protección, de reacción del parpadeo y demás que puede, digamos, favorecer a la toxicidad. Y por último, remarcar la importancia de la protección de todos los trabajadores y todas las personas que están en jardinería, no solo de las gafas protectoras, sino de los guantes también. Porque es muy típico, en general nadie se pone gafas, pero bueno, los que se ponen gafas y no se ponen guantes, si no se ponen guantes y después se rascan los ojos después de trabajar, igual se intoxican. Sí. La verdad que, nada, muy bien el caso, buen resuelto y felicitaciones. Gracias. Gracias, Nicolás. Gracias, Celeste. Y vamos ahora a la presentación que hace la institución Hospital Ramos Mejía, cuyo jefe del servicio es la doctora María Fernanda Merlo. El caso se denomina oftalmología en tiempos de pandemia. Los autores son Verónica Sapia, Germán Moioni, Carolina Sabio Paz, Carla Basantes y María Fernanda Merlo. Presenta Carla Basantes. Carla. Hola, ¿se ve ahí? Se ve y se te escucha. Bien, perfecto. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, les agradezco por estar acá. Les voy a charlar hoy sobre dos casos que acudieron al servicio en los tiempos de pandemia, cuando estábamos con los casos más altos. Primero vamos a hablar sobre la conjuntivitis por SARS-CoV-2. Sabemos que el SARS-CoV-2 es un virus ARN monocatenario del género de los beta-coronavirus y familia coronaviridae. Acudió un paciente joven de 20 años de edad, en sexo masculino, sin ningún antecedente previo de importancia, por un cuadro clínico caracterizado por ojo rojo, ardor y prurito del ojo derecho de 24 horas de evolución. Mientras le hacíamos la anamnesis, el paciente nos refería que presentaba rinorrea, estornudos, los cuales los asociaba a un cuadro más que todo alérgico, por lo que siguió con sus actividades cotidianas. Su agudeza visual fue de 10 décimas en ambos ojos, y a la biomicroscopía presentó quemosis leve, con hiperemia conjuntival moderada, reacción folicular moderada, y el resto sin anomalías en el ojo derecho. En el ojo izquierdo no presentó alteraciones al momento de la evaluación, pero que hicimos un diagnóstico de una conjuntivitis viral y fue tratada como tal, con pautas de higiene, con lubricantes. Sin embargo, debido a que el paciente presentaba varios síntomas, en ese momento tenía diarrea, sornudos,
y además conjuntivitis, tomamos la decisión por protocolo tanto del hospital como del servicio que teníamos que realizar un hisopado nasofaríngeo, el cual dio positivo para SARS-CoV-2, por lo que se hizo la notificación del caso para que el paciente haga el aislamiento domiciliario, por lo que el cuadro oftalmológico fue seguido por medio de telemedicina, el cual fue autolimitado sin dejar ninguna secuela. Hicimos un diagnóstico diferencial también con una conjuntivitis por adenovirus, que es la más común, que si bien ambas son de inicio brusco, ¿verdad? Están acompañadas de un cuadro generalmente respiratorio, tienden a ser más bilaterales y tienen una gravedad variable, además de que suelen dejar secuelas. La patología ocular relacionada con más frecuencia con el SARS-CoV-2 es la conjuntivitis, la cual se puede presentar como primera o única manifestación clínica de la enfermedad. El SARS-CoV-2 logra la entrada a las células del huésped al unirse al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, y tenemos una ruta, otra ruta como el receptor del CD147. Ambas se encuentran en varios tejidos oculares, como por ejemplo está en la conjuntiva, en el epitelio y endotelio corneal, queratocitos estromales, epitelio pigmentario de la retina y la lágrima. El SARS-CoV-2 también se puede detectar en muestras de hisopo tomados de la conjuntiva mediante el método de RT-PCR, sin embargo, presenta una tasa de resultados positivos relativamente baja, de un 0 a 7%. La localización del virus se debe sobre todo a la inoculación directa por medio de los aerosoles o al contacto de mano-cara, o también a la migración de las células a través del conducto lacrimonasal, y la sensibilidad es baja. En un estudio prospectivo observacional realizado por Bosfur, se mostró alteraciones subclínicas en las conjuntivas de pacientes con infección confirmada por coronavirus mediante la citología de impresión conjuntival. Se encontró que los pacientes con COVID presentaban disminución en cuanto al tamaño y la densidad de las células caliciformes, y agrandamientos con cambios escamosos y alteraciones en la relación núcleo-citoplasma de las células epiteliales no caliciformes. En otra serie de casos publicada en el JAMA Ophthalmology realizada por Wu y compañía, se describieron también valores significativamente más altos de marcadores inflamatorios en los pacientes con conjuntivitis y además una baja prevalencia del SARS-CoV-2 en muestras conjuntivales. Otro tema que quisimos tomar es la relación que existe entre la enfermedad del ojo seco y el uso prolongado del barbijo. Bueno, se define lo que es el ojo seco por la Sociedad de Superficie Ocular y Película Lagrimal y TIS-2 como una enfermedad multifactorial de la superficie ocular caracterizada por una pérdida de homeostasis de la película lagrimal, acompañada de síntomas oculares en la que la inestabilidad de la película lagrimal e hiperosmolaridad, la inflamación, el daño a la superficie y las anomalías neurosensoriales desempeñan funciones etiológicas. Tuvimos una paciente que la seguimos, una enfermera personal de salud que presentaba ya una enfermedad de ojo seco leve previo por su antecedente de cirugía refractiva, que utilizaba ocasionalmente un lubricante, que nos refería a que utilizaba su tipo de protección personal, como el visto N95, no utilizaba protección ocular, y que se aquejaba mucho de síntomas de sensación de arenilla, visión borrosa, ojo rojo, que habían aumentado mucho, sobre todo en los últimos 2 meses. Sin embargo, su agudeza visual si era de 10 décimas, y a la biomicroscopía, evidenciamos un médico lagrimal reducido, con un precaptán acortado de 3 segundos, y el resto no presentó alteraciones. Le enviamos a utilizar lubricantes artificiales sin conservantes. Lo que sucede acá es que al no utilizar bien el barbijo de una forma adecuada, el aire, se genera una menor propagación de aire y este debe dispersarse hacia arriba, generando una corriente de aire que va contra la superficie lagrimal, y esto genera condiciones para que haya un aumento de la evaporación de la película lagrimal y se produzca como resultado los síntomas del ojo seco. En un estudio transversal realizado por Zakaria y compañía se mostró que existía una asociación entre el uso prolongado del barbijo y el aumento de puntuaciones OSCE en los pacientes que presentaban ya un diagnóstico de enfermedad de ojo seco. Como recomendaciones, vamos a la utilización correcta del barbijo, se puede utilizar una cinta hipoalergénica en la base de la nariz, que no interfiera obviamente con el parpadeo, la utilización de gafas protectoras, utilización del lubricante ocular, limitar el tiempo en lugares con aire acondicionado, con calefacción, descanso de los dispositivos digitales, a través de la regla 20-20-20 para disminuir la fatiga visual. Como conclusiones, la conjuntivitis por SARS-CoV-2 es poco frecuente en relación con la magnitud y prevalencia del resto de las manifestaciones provocadas por el virus.
la Academia Estadounidense de Oftalmología la mencionó como un síntoma de presentación en pacientes infectados con SARS-CoV-2, no se debe descuidar el papel potencial del ojo en la transmisión del coronavirus, el uso correcto del barbijo, y los oftalmólogos somos un grupo de riesgo debido a la proximidad que debemos tener con el paciente, por lo que es importante enfatizar en el equipo de protección personal, higiene de manos y triaje de los pacientes. Tenemos la bibliografía. Gracias. Muchas gracias, Carla. Va a discutir el caso o la presentación el doctor Rogelio Rives Escudero. Rogelio. Buenas noches para todos. Carla, muy, muy bueno el caso y la forma que lo presentaste. Creo que está bueno porque es un tema actual, es un tema que seguramente todos hemos estudiado en esta pandemia. Creo que hay algunas cosas de recalcar. Cuando empezó el coronavirus todos teníamos miedo, los pacientes no consultaban y nosotros atendíamos con la máscara, con la antiparra, con el acrílico. Y los pocos pacientes que veían, nosotros no los veíamos, yo tenía una visión tubular. Eso hizo que después, por el miedo de los pacientes, nos han llegado una gran cantidad de pacientes con patología avanzada. Hemos visto abscesos de córnea, uveítis, desprendimiento de retinas, cosas que antes capaz que lo podíamos diagnosticar antes. En esta segunda oleada, cuando vino el segundo pico de lo que es el coronavirus y las terapias estaban colapsadas, yo trabajo en el Hospital Alemán, y hemos visto una gran cantidad de pacientes con queratitis exposicional asociado a la asistencia respiratoria mecánica. Las terapias estaban colapsadas y por más que querían lubricarle los ojos, lo que menos le importaba era la superficie ocular, y vimos abscesos de muy mal pronóstico y que por desgracia la mayoría de estos pacientes terminaban falleciendo. Realmente fue un momento que vimos un montón de casos. Y con respecto a las conjuntivitis, mi experiencia es que son conjuntivitis leve a moderada, como explicó Carla, y algo a tener en cuenta es, yo me dedico a hacer córnea y superficie ocular, y gran parte de los pacientes que han tenido coronavirus y que tenían mis contactos me llamaban por teléfono, y la gran mayoría de lo que yo he visto es que se genera un desequilibrio en la superficie ocular entre 4 o 6 meses después de lo que es el cuadro coronavirus. Básicamente eso es algo a tener en cuenta. Y otro dato de color es que en una 10 a 15 pacientes después de tener coronavirus, he observado, y esto está publicado y lo hemos hablado con otros especialistas en córnea, un tipo de queratitis epitelial bilateral que responde con corticoides y cuando uno le saca el corticoides vuelve a manifestarse. Es como un tipo de queratitis numular, pero a diferencia de hacer la queratitis numular, que uno normalmente ve en el adenovirus, que es subepitelial, es epitelial. Y lo he visto, me llamó la atención, me puse a investigar, hay algo publicado sobre todo esto, pero todavía no está bien claro. Pero una de las cosas que me llamó la atención en la superficie ocular es esta queratitis epitelial, que se comporta bastante parecido a lo que es la queratitis de Tigerson. Y obviamente, como dijiste, el barbijo, la verdad que exacerba todo lo que son las alteraciones en la superficie, y creo que la clave es pegarse la cintita. Yo actualmente me la pego porque si no se me empaña el microscopio, así que creo que la clave es pegarse la cintita o utilizar algún barbijo donde no tenga convección a nivel de lo que es la superficie ocular. Pero la verdad, muy buen caso y por lo menos nos refresca algo que estuvimos viendo en todo este tiempo. Gracias. Gracias, Rogelio, y gracias, Carla. Gracias a las instituciones que han participado, gracias a los presentadores y a los autores. E insto a aquellos que son responsables de los trabajos a que los presenten formalmente, porque serán seleccionados aquellos mejores trabajos y serán publicados oportunamente en nuestra publicación mensual. Así que, nada, los insto a que lo hagan porque solamente lo hacen algunos y son muy buenos trabajos y vale la pena recuperar esos trabajos en forma más estable en una publicación más formal que es la que hace la SAO. Con esto damos por finalizado el Ateneo Interhospitalario de este mes, que es el mes de noviembre, y damos entrada a los asuntos centrados y le doy la palabra al vicepresidente de la SAO, el profesor Marcelo Sass, que va a continuar con la sesión. Marcelo. Muchísimas gracias, Ariel. Gracias por la presentación a todos los ateneos, los hospitales participantes, por la excelente presentación de casos y discusiones.
también tomo la palabra del doctor Ariel Biaín con respecto a que cada caso tiene su riqueza clínica, diagnóstica y terapéutica, y la revista Archivos está abierta para que luego de presentado sea escrito en forma metodológica para poder ser publicado en la revista nuestra, que está obviamente en camino de ser indexada en PubMed en los próximos periodos. Pasamos actualmente ahora a los asuntos centrados en nuestra sociedad, dando la bienvenida a nuestros nuevos socios adherentes, que son los doctores, la doctora Agustina Alarcón Flores, la doctora Macarena Viga, la doctora Natalie Chenlo Macarena, la doctora Sofía Martínez Arribasalaga, el doctor Gustavo Pacheco, la doctora María Constanza Pérez Rodríguez y el doctor Fernando Vera Andrade, nuevos socios adherentes SAOS. Bienvenidos a todos ellos. Y también queremos nombrar a nuestros 4 nuevos socios titulares que se han hecho en este mes, este pasado mes, cumpliendo los requisitos que nuestra SAO plantea para poder ser miembro titular, que son la doctora Lucía Folco, el doctor Virna Giudici, la doctora Sofía Gerabeck y el doctor Pedro Piantoni. Nuevos miembros socios titulares de la SAO, bienvenidos a ellos 4. Finalmente les quería comentar que el próximo debate SAO 100+1, recuerden que todo este año hemos hecho debates de todas sus especialidades con mucha concurrencia, con invitados locales e internacionales. El próximo debate es el próximo 1 de diciembre a las 7:30 p.m., que es el futuro debate en tema de retina, que ya tenemos un plantel en retina médica y en retina quirúrgica con invitados locales e internacionales, con el auspicio del Laboratorio Roche y el Laboratorio Novartis, en la cual recorreremos obviamente los temas de a favor y en contra, respaldados siempre con bibliografía de los tópicos más relevantes en lo que son la retina médica y retina quirúrgica. Le paso ahora la palabra a nuestro secretario de actas, al doctor Guido Gregliano, que nos va a hablar un poquito sobre lo que es la enorme actividad de la SAO Joven en la semana que viene, tanto presencial como virtual, con actividades sociales y deportivas. Por favor, Guido, tu palabra. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por la palabra. Queremos desde la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Oftalmología felicitar y agradecer a todos los jóvenes y especialmente también a los jóvenes oftalmólogos, miembros de la Comisión de la SAO Joven, por el excelente trabajo y la verdad el impecable desempeño que tuvieron todo este año en las actividades académicas, los proyectos educativos, con los Ateneos, con la reunión anual SAO Joven que desarrollaron de manera brillante en el Congreso de la SAO en el Hilton. Todos los jóvenes que participaron, la verdad que un nivel académico de excelencia cada vez más alto, la verdad que sorprende y es un orgullo para nuestra sociedad cómo participan y las presentaciones cada vez mejores, así que extender un poco el agradecimiento y la felicitación a todos ellos, y también extender la invitación del cierre del año que van a hacer los jóvenes de la SAO Joven. El miércoles 24 de noviembre van a celebrar y festejar con su habitual After SAO Joven en el Bar Rabieta del Hipódromo Palermo. La verdad que es una actividad muy divertida y muy importante, más en estos tiempos donde se comparten y se disfrutan momentos de celebración y festejo para el cierre del año entre jóvenes, residentes, fellows, ex-residentes, no tan jóvenes, que la verdad que es algo muy divertido y bueno, sería muy bueno que puedan participar, están todos más que invitados. Tienen que enviar el mail al mail que es saojoven2021@gmail.com y ahí los anotan en el listado VIP del Rabieta Bar, en el paddock. La verdad que va a ser un muy lindo festejo, así que más que bienvenidos. El viernes 26 de noviembre cierran el año académico con el Ateneo de Retina, coordinado por los doctores Guido Santiago, Paula Serraíno y Victoria Cibrán. La verdad que es un temario súper interesante, con casos desafiantes de la retina clínica y quirúrgica. A nivel virtual, va a ser un seminario virtual académico, así que también bienvenidos. Y van a terminar y culminar el año el sábado 27 de noviembre con un torneo SAO Joven de fútbol femenino y masculino. La verdad que también hay mucho entusiasmo, muchos equipos anotados, hay premios, hay sorpresas y se viene un lindo evento deportivo también para cerrar el año. Así que nuevamente agradecerles, felicitarlos y bueno, son un orgullo para la SAO. Seguimos con el vicepresidente de la SAO, el profesor Marcelo Sass, para cerrar los asuntos centrados y comenzar con la mesa redonda.
Impecable, Guido. Impecable, muchísimas gracias por toda la información y felicitaciones por todo lo que la SAO Joven representa como el semillero de la generación que vendrá y toda la enorme cantidad de actividades académicas, sociales, deportivas, y lo hemos visto en el Congreso 100+1 del pasado octubre, lo que fue la altísima convocatoria que tuvo la SAO Joven con la actividad académica, con la enorme cantidad de participación y obviamente con toda la producción científica que han realizado. Así que felicitaciones a todo lo que es la SAO Joven como una base estructural y fundamental de lo que es la SAO presente y lo que será la SAO futura seguramente en las próximas generaciones. Así que Guido, felicitaciones por toda la actividad desarrollada con todo el equipo de trabajo. Y obviamente ahora pasamos al... cerramos asuntos centrados y pasamos a nuestra mesa redonda del día de hoy, on time. Estamos a las 20 horas del día de hoy, que será el tema de catarata, un tema tan relevante que va a ser coordinado por los doctores Herminio Negri y Martín Cortina. Herminio, Martín, bienvenidos a la sociedad, están ahí online, por favor, todos ustedes, adelante con la mesa redonda, estamos perfectamente a tiempo. A todos muchas gracias y buenas noches. Bueno, gracias Marcelo. Gracias por la invitación desde ya, lo vi a Martín por ahí, ahí está Julio, ¿cómo andamos? Y gracias por entregar en tiempo, eso es, se aprecia. Vamos, está ordenado el temario como para ir más o menos en orden. Va a arrancar el doctor Martín Cortina y nos va a hablar un poco de selección de pacientes y hacer hincapié en selección de pacientes premium, y después, bueno, vamos a ir siguiendo un orden. Martín, ¿estás por ahí? Hola Hermi, sí, acá estoy. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos por la invitación. Un placer estar acá. Y bueno, ¿querés que empecemos, Hermi? Sí, nene, dale, arranquemos. A ver, si puedo compartir ahí y me decís que está ok. Perfecto. No sé, se ve cortado, ¿puede ser? Sí, se ve medio cortado, eso debe ser de la compu, ¿no? Puede ser. Bueno, pero no les voy a cambiar de... A ver, déjame ver cómo se ve por abajo. No, no importa. No les voy a cambiar ahora a otra compu. Bueno, un poco lo que... el motivo de la charla que había charlado con Hermi, la de selección del paciente facorrefractivo. Dirigiéndonos más hacia las lentes premium y hacia la trifocalidad. Yo hablo más de selección y evaluación del paciente facorrefractivo, y elegí esta imagen porque muchas veces lo que nosotros al elegir lo que hacemos es descartar, ¿sí? Y muchas veces lo que necesitamos es un poco más de trabajo con esos pacientes que descartamos para lograr que sean buenos candidatos y pacientes felices para este tipo de tecnología. Yo veo la evaluación y la selección del paciente facorrefractivo como un camino, ¿sí? En donde hay que estudiar el ojo como un sistema, ¿sí? Como el sistema visual que es. Hay que tener la tecnología adecuada para poder hacer una buena evaluación. Hay que tener un poco más de formación en cuanto a la parte de detección y manejo de distintas personalidades. Esto vamos a hablar un poquito al final. Hay que poder tomarse el tiempo para identificar estilos de vida, hobbies y necesidades de los pacientes. Poder manejar las expectativas. Tener personal e instituciones preparadas para recibir este tipo de pacientes. Entonces, durante la evaluación del paciente vamos a hacer la selección. Y durante esta evaluación vamos a manejar distintos tipos de datos. Vamos a manejar datos objetivos, para los cuales nosotros nos sentimos muy cómodos, porque somos los que manejamos durante toda nuestra carrera, pero también vamos a empezar a manejar datos subjetivos. Y acá no nos sentimos tan cómodos, pero es muy importante empezar a tenerlos en cuenta, y sobre todo los que están empezando, empezar a trabajar un poco sobre esto, porque muchos de los fracasos que tenemos con este tipo de pacientes es porque nosotros no supimos leerlos. Entonces, a veces no alcanza con una biometría de 20-20, cuando no pudimos ver algún tipo de necesidad o escuchar algún tipo de problema que pueda presentar determinado paciente. En mi caso, el camino de estos pacientes es un desafío. A mí me saca de la rutina,
Y la verdad que lejos de ser un peso me divierte. Son pacientes que tienen estándares de exigencia más altos porque buscan resultado. Son pacientes relativamente jóvenes, con dinero, buscan resultado y pagan por ello. Lo cual demandan, y demandan en el buen sentido, no en el sentido litigioso, ¿sí? Ellos saben lo que quieren y exigen eso. Muchas veces fueron referidos por algún amigo o algún conocido que ya tuvo una experiencia con la cual, por supuesto, estuvo contento, por eso lo recomendó. Y esto a veces es un arma de doble filo y tenemos que tener ciertos cuidados. Es siempre bueno que un paciente llegue recomendado y conozca la tecnología y nos presente ellos la inquietud de lo que quiere, pero también tenemos que saber manejar que estos pacientes vienen viviendo la experiencia de otra persona, ¿sí? Con características muchas veces diferentes, con los cuales un mismo resultado en él no va a dar la misma felicidad que tuvo en esta otra persona. Y esto lo pongo acá cuando empiezo, porque si bien uno con la experiencia le pasa cada vez menos, sigue pasando, tenemos que aprender a decir que no. Tenemos que aprender o aceptar que hay pacientes que nosotros no vamos a poder resolver, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta esos pacientes que están motivados, pero no reúnen las condiciones que nosotros creemos que son necesarias para tener éxito, hay que saber decir que no. El paciente que reúne las condiciones, tiene un ojo sano, con todas las características que nosotros buscamos, pero no está motivado, no desea esto, tenemos que saber decir que no. Después tenemos a esos otros pacientes que sabemos que no lo vamos a conformar, hagamos lo que hagamos. Es muy importante saber decir que no en estos pacientes. Y a veces cuando recién empezamos es difícil porque lo que nosotros queremos es operar y queremos crecer económicamente, pero les puedo asegurar que cuando tenemos un paciente de estos insatisfechos, preferimos entregar todos los que hicimos el mes pasado con tal de no haber operado a ese paciente. Y como dice ahí abajo, no todos estamos preparados para estos, y ni siquiera para este tipo de práctica, y a veces ni siquiera queremos tenerlo, porque genera un trabajo extra y una presión extra. Entonces hay que entender que hay gente que sí quiere hacerlo y gente que no. Yo divido la evaluación y la selección en dos partes. En una parte objetiva, que era la que decía antes, donde nosotros nos sentimos cómodos, donde los datos son números, donde hay método científico, donde todo está respaldado por datos, ¿sí? En la primera parte, una de las cosas principales es acertar en la refracción target, ¿sí? Y acá yo voy a hablar un poco por arriba de lo que yo hago con la tecnología que yo dispongo, y después creo que Jorge, que el doctor Bonsanti va a hablar en detalles sobre estos temas. Bueno, en cuanto a acertar la refracción target, la biometría hoy, con los biómetros ópticos, casi ha dejado de ser un problema o una fuente de error. Tenemos que tener mucho cuidado con la queratometría, y en esto siempre digo lo mismo, tenemos que calibrar, calcular, comparar y customizar. Tenemos que tener múltiples mediciones en estos pacientes con distintos equipos, y elegir. Y elegir siempre y hacerlo siempre de la misma manera, ¿sí? Tenemos que tomar un elemento de medición primaria, que ese sea nuestro equipo patrón, y tener elementos que secunden y que validan nuestras medidas. Y cuando encontramos medidas que difieran mucho o nos llaman la atención, repetir o evaluar qué está pasando en ese ojo para que esto no sea exacto. Siempre que hablamos de queratometría, la industria nos impuso la cara posterior y todos tenemos que comprar una Pentacam, y si no tenemos estos equipos, no estamos haciendo las cosas bien. Y yo a veces pienso que no es tan así. El 90% del astigmatismo lo da la cara anterior. Barrett ya nos enseñó que hoy es más preciso predecir que medir la cara posterior. Por lo cual, que ustedes no tengan un topógrafo que mida cada posterior no significa que no puedan hacer cirugía facorrefractiva. Con los lentes de contacto tengo mucho cuidado, siempre los suspendo entre 2 y 3 semanas, o a veces más cuando son lentes de contacto flexibles en pacientes con abuso del uso de lentes de contacto. Y la superficie ocular, por supuesto, es un tema aparte que lo vamos a tratar un poquito más adelante. Una vez que tenemos los datos, largo axil y queratometría, ¿qué hacer con ellos? De vuelta a lo mismo que hoy. Ustedes tienen que tener sus fórmulas. Fórmula primaria y las que validan. En mi caso, yo utilizo, como está escrito ahí, Barrett es mi fórmula primaria, valido con Haggis y sigo usando mucho y mirando mucho la SRKT.
Tenemos disponibles online gratis fórmulas de última generación que en casos en que nos den diferentes estas fórmulas, a veces voy hacia ellas y las evalúo. Pero siempre tenemos que hacer las cosas de la misma manera, porque esto nos permite customizar nuestros resultados e ir afinando. Y esto nos da seguridad frente al paciente y frente a los cálculos y saber que vamos a tener consistencia en nuestros resultados refractivos. El manejo del astigmatismo es otra cosa muy importante. Sabemos que en pacientes con lentes trifocales tenemos que estar por debajo de la media dioptría. Para eso, lo primero que tenemos que saber es qué inducimos nosotros con nuestras incisiones. Para eso podemos entrar a la página del ASRS y ahí calcular nuestro astigmatismo inducido. En mi caso, yo sigo utilizando mucho las incisiones relajantes limbares en pacientes que tienen hasta una dioptría 25 de astigmatismo. Tengo cuidado con los astigmatismos en contra de la regla, ya que las relajantes limbares, en mi caso, me dan menos. Por lo cual, yo indico los lentes trifocales tóricos en astigmatismos a favor de la regla a partir de 1.25, una dioptría y media. Por debajo de eso lo manejo con confianza y con seguridad con incisiones relajantes limbares. Y en astigmatismos en contra de la regla, con un cuarto de dioptría menos, ya estoy indicando lentes tóricos. Siempre tengo que tener la posibilidad resolver una ametropía residual con un excimer láser en estos pacientes. Recordemos que nosotros en estos casos estamos prometiendo un resultado y el resultado es la ametropía. En el gráfico de acá al lado lo que les quería mostrar es que el 74% de los pacientes estadísticamente está con un astigmatismo por debajo de una dioptría 25, por lo cual en una inmensa mayoría de nuestros pacientes, si aprenden a manejar bien las incisiones relajantes limbares, van a tener un muy buen resultado. Elegir el paciente en el que tengamos muchas chances de acertar nuestra refracción target es una de las claves del éxito. Tenemos que estudiar bien al paciente y reconocer nuestras limitaciones y saber en los pacientes a los cuales nosotros vamos a tener dificultades para acertar la refracción, llevarlos hacia otras opciones o directamente indicar otro tipo de procedimiento. ¿Qué pacientes yo no opero con lentes trifocales? Yo no coloco lentes trifocales en pacientes emétropes. Pacientes que ven 20-20 sin corrección, para mí no son una indicación de trifocalidad, ya que la calidad de visual de estos pacientes es muy inferior a la que tienen y son pacientes que no van a estar conformes. Entonces, para mí, esto es una contraindicación absoluta. Los pacientes con cirugía refractiva corneal son una contraindicación relativa, la dificultad en el cálculo de la lente y la mayor chance de tener errores en la biometría se está. Tenemos fórmulas que nos ayudan. Pero sobre todo son pacientes que se operaron a edades tempranas, lograron ver de lejos y cerca con acomodación y tienen una expectativa de recuperación visual a la cual nosotros hoy con la tecnología disponible no vamos a poder acceder. No quiere decir que no opere pacientes operados de cirugía refractiva previa con lentes trifocales, pero son pacientes en los que generalmente tengo bastante cuidado y a veces, como está escrito ahí, elijo una lente EDOF o monovisión antes que la trifocalidad. Otra cosa muy importante es quién hace los estudios. La mayoría de las veces nosotros no somos los que hacemos los estudios, por lo cual tenemos que tener técnicos entrenados y que conozcan los resultados de los estudios y que entiendan la importancia del trabajo que están haciendo. Y tienen que saber cuándo un estudio es fiable o no y tienen que ser nuestros ojos ahí afuera para llamarnos la atención cuando encuentran algo. Por lo cual, ellos tienen que poder leer la fiabilidad en una biometría y repetirla en el momento cuando no da un resultado óptimo, tienen que saber comparar las queratometrías y si tienen valores distintos volver a medirlas y poder ver, por ejemplo, cuando están haciendo una topografía, alteraciones de la superficie y poder informarlo. Es muy importante que ellos sean un filtro más en la evaluación de nuestros pacientes. Bueno, mucho de superficie ocular no voy a hablar, de esto se habla muchísimo en todas las charlas, todos sabemos que es la primera superficie óptica, todos sabemos que hoy es una de las principales causas de errores en las queratometrías y en el cálculo de la lente intraocular. Disminuye no solo la cantidad o la agudeza visual, sino muchísimo la calidad visual en estos pacientes. Tenemos pérdida de ese wow factor al otro día de la cirugía. Tenemos que tener mucho cuidado con pacientes jóvenes que tienen
superficies oculares border, ¿sí? Porque esos pacientes van a tender a empeorar. Entonces, nosotros, por supuesto, tenemos que pensar que tenemos que tener una superficie ocular muy, muy buena por mucho, mucho tiempo para que puedan disfrutar de la calidad óptica de estas lentes. Si tienen alguna alteración, hay que resolverla antes de la cirugía y estabilizarla para tener un buen resultado. Como dice ahí, y esto una vez se lo escuché decir a Roger Saldívar, tenemos que seleccionar una superficie ocular que esté en condiciones de brindar una calidad refractiva a una óptica sensible durante muchos años. Operamos pacientes muy jóvenes, con muchos años por delante, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado en esto. No alcanza con que tengan un break-up time normal, tenemos que tener buenas glándulas de meibomio. Y lo más importante de esto, siempre pensemos, no tenemos que comprarnos un problema futuro. En estas dos cosas que vimos, errores refractivos más ojos secos, está la primer causa de insatisfacción en los pacientes con lentes trifocales. Y es la principal causa de litigios en Estados Unidos por la metropía residual o cirugía. Primero, estar asociado a una práctica refractiva láser, en mi caso, o por lo menos pienso yo, es una condición sine qua non para hacer cirugía facorrefractiva. No necesariamente tenemos que tenerla en la clínica nuestra, pero sí tenemos que tener acceso a ello. Como les decía hace un rato, nosotros estamos metiendo un resultado, ¿sí? Nosotros vamos a definir cuál va a ser ese resultado, pero sin duda la emetropía tiene que estar, y si no la logramos por la causa que sea, tenemos que estar en condiciones de resolverla. Otra cosa muy importante que muchas veces no se habla es que nosotros tenemos que elegir el lente para el paciente, ¿sí? Y para eso nosotros tenemos que conocer las debilidades y fortalezas de cada lente. Tenemos que conocer todas las opciones que tenemos en el mercado: esféricos, esféricas, trifocales, EDOF, bifocales. Identificar las necesidades del paciente y hacer el match con las características de la lente, ¿sí? Yo en eso lo trabajo bastante y creo que ayuda mucho a tener buenos resultados. Tenemos que educar y no vender. Tenemos que explicar por qué a este paciente no se le indica una lente trifocal y una EDOF, o si le hace una monovisión o se le coloca una lente esférica. El paciente entiende cuando nosotros explicamos con justificaciones valederas el porqué de nuestra decisión. Y siempre le digo yo a los pacientes que la elección de una lente premium no es lente premium, no calidad de lente. Por supuesto, esta tecnología es para ojos sanos, por lo cual tenemos que tener OCT normales, tenemos que tener campos visuales normales. A veces nos llevamos sorpresas en pacientes que en lensectomías refractivas, en pacientes que no tienen ningún síntoma y con campos visuales alterados. Las alteraciones sensoriales no son una cosa menor. Las superficies que no mejoran, realmente no hay que operarlas hasta que estén en muy, muy buen estado. ¿Cuántas veces nos comeríamos un paciente como el que se ve en la primera imagen del OCT, en la era previa al OCT, y nos encontraríamos con un paciente con una muy mala calidad visual? Creo yo que hoy el OCT también es una condición sine qua non para realizar cirugía facorrefractiva. Bueno, y acá viene la parte en la cual nosotros no nos sentimos tan cómodos, que es la selección y la evaluación subjetiva del paciente. Acá se privilegian sentimientos, emociones, las ideas o las fantasías que tiene el individuo del procedimiento que se le va a realizar y del resultado que va a obtener. Y siempre en todos los cursos escuchamos esto: chair time. ¿Pero qué es el chair time? ¿Qué es sentarse enfrente del paciente? ¿Explicarle al paciente lo que le vamos a hacer o lo que la tecnología le va a dar? Yo creo que lo más importante del chair time es escuchar. ¿Sí? Es escuchar al paciente. Y no solo escuchar, sino interpretar lo que el paciente dice. Y lo que piensa. Eso es muy importante. Muchas veces nosotros nos quejamos y decimos: el paciente escucha lo que quiere. Y muchas veces somos nosotros los que escuchamos lo que queremos. Por eso, interpretar lo que el paciente piensa es sumamente importante para identificar un montón de cosas, ¿sí? Sobre todo cosas relacionadas a la personalidad y a las necesidades. Bajar las expectativas, explicando las limitaciones de la tecnología, es algo fundamental y que pone al paciente en su lugar.
esto se pueden usar cuestionarios viejos como este de Dell. Yo ya no lo utilizo, pero en algunos casos es de utilidad. El tema de la personalidad para mí es algo súper interesante. Hace un tiempo estamos trabajando esto con una consultora. Antes nosotros decidíamos que un paciente por su personalidad no podía colocarse una lente trifocal, ¿sí? Y hoy lo estamos enfocando de una manera distinta. Nosotros tenemos que identificar cuál es el tipo de personalidad que tiene el paciente y accionar de acuerdo a ella. Y para eso tenemos que tener ciertas herramientas para manejarnos. Por supuesto, esto me excede a mi conocimiento, no voy a dar una charla sobre esto, pero nosotros logramos acceder a las personas y accionar frente a las personas de acuerdo a la personalidad que tienen, de una manera distinta, y tenemos resultados que realmente son sorprendentes, y la verdad, dejamos de descartar muchos pacientes que antes sí lo hacían. Es muy importante explicar en el preoperatorio muchas Martín. De las cosas, o todas estas cosas. Martín, como, sí. Vamos, ¿cómo venís de tiempo? ¿Te falta mucho? No, me quedan 45 minutos, ¿ahora estamos? Dale, sí, una hora y media, dale, ando cerrando. Ok, bueno, vamos más rápido. El tiempo de adaptación es súper importante, el paciente lo tiene que saber. Tiene que esperar a tener los dos ojos operados, tiene que saber que va a haber una neuroadaptación, tiene que saber que va a tener halos, tiene que saber que va a cambiar su distancia de lectura, que va a tardar un tiempo en obtener una memoria muscular. Todo esto, si no lo decimos en el preoperatorio, en el postoperatorio va a sonar excusa, ¿sí? Pacientes hipercríticos o perfeccionistas para mí no son una contraindicación, pero sí tenemos que trabajar muy bien las expectativas. Esto, el undersell y overdeliver, me parece que es muy importante para tener pacientes sorprendidos. Si nosotros prometemos menos de lo que creemos que vamos a dar, es un paciente que va a sorprender con el resultado y va a estar mucho más contento. Paciente para mí no tiene que sentir como un fracaso la necesidad de un anteojo para alguna actividad, pero para que esto no se sienta así, tiene que conocer la posibilidad de que esto le puede pasar. Contrastar las visiones, mostrar al paciente el valor de lo que obtuvieron es súper importante, tenemos que poder tener un registro objetivo de su visión preoperatoria, que lo puede tener él, y que es muy importante siempre la presencia de un familiar para también poder registrar esto y compararlo con los resultados postoperatorios. ¿Okay? Por supuesto que el paciente esté informado es fundamental, generar la inquietud de la tecnología en el paciente sigue mandando o preguntando por esto, nos facilita un montón, por lo cual que creo que toda práctica facorrefractiva tiene que tener muy desarrollado toda esta parte. Y casi terminamos, Hermi, en la charla final con el paciente, nosotros mostramos los resultados de los estudios y hacemos un match entre expectativas y lo que nosotros estamos en condiciones de entregar. Cuando esto no coincide, es el origen del caos y el origen de la insatisfacción, como en todos los órdenes de la vida. Pero si el paciente está de acuerdo o coincide con lo que nosotros estamos en condiciones de darle, ese paciente avanzamos en el camino y llega a la cirugía. Y si no, realmente lo llevamos hacia otro lado o hacia otro tipo de tecnología. Y para finalizar, yo creo que esto simplifica bastante. Para ser un cirujano facorrefractivo, tenemos que estar dentro de esta pirámide, tenemos que tener bajo nivel de complicaciones intraquirúrgicas, tenemos que tener equipamiento y hacer una muy buena biometría y cálculos de lentes para estar dentro de la hemetropía, tenemos que poder manejar astigmatismos y estar por debajo de la media dioptría, tenemos que tener una práctica premium desde lo que es la institución, el personal y el manejo de expectativas y la parte psicológica del paciente, y tenemos que tener la posibilidad de hacer un tuning final en pacientes que están disconformes por algún error refractivo o cualquier otro tipo de problema que podamos llegar a tener. Y esto, bueno, también lo hemos visto mucho, y para ser distintos no alcanza con visión contento, 20-20 J1 en 10 minutos sin dolor, lo hace mucha, mucha gente alrededor de ustedes. Hoy, si ustedes quieren ser distintos y quieren sobresalir, tienen que lograr que el paciente viva una experiencia que de algún modo exceda sus expectativas. Y para esto tienen que personalizarlo, y para personalizarlo tienen que escuchar. Muchas gracias. Sorry, perdón, Hermi. No, está bien. Bien, gracias Martín. Quedan un montón de preguntas. Yo creo que
estamos un poco cortos de tiempo, vamos a ir con el doctor Bonsanti ya a la segunda parte del curso, que sería hablar un poco de puntualmente de biometría, estudios complementarios. Me interesa para vos y para el panel también que habla dos o tres cosas. Bueno, todo fue importante, digamos, pero me interesa el tema de hablaste de muchas relajantes limbares, que es mucho, o sea, de 1 a 10, o sea, de 10 pacientes, llévame, que es mucho para vos. La otra cosa es, hablaste del no, siempre es mucho más difícil decir no que sí, digamos, en todos los órdenes de la vida, y hay que explicar más el no que el sí. Si el no, con los nuevos lentes, se te fue abriendo más el campo, o sea, no significa menos trifocal y sí a otros lentes, o el no es cada vez opero menos lentes premium, digamos. O sea, eso es una otra de las cosas. Pero eso es para todos los que vamos a charlar hoy, a ver que cada uno cuente un poco su experiencia, digamos, ¿sí? Jorge, si querés ir preparándote y poniendo la presentación. Y Martín, mientras se pone la presentación, decime, ¿cuánto es relajante limbares? ¿Cuánto es mucho? Mucho, y yo te diría que a más del, qué sé yo, de la 50-60% de los pacientes les hago relajantes limbares. Ah, es un montón. Sí, un montón. Porque yo 0.75 dioptrías le hago un relajante limbar. Yo opero siempre en el eje más curvo, Hermi. Sí, sí, ya yo sé. Me muevo siempre al eje más curvo. Y si el paciente... A ver, estamos hablando del lente premium, ¿eh? Sí, sí. El lente premium. El lente premium, yo, si el paciente tiene 0.75 dioptrías, le pongo la incisión en el eje más curvo y le hago una relajante chiquita enfrente. No me cuesta nada, son 2 segundos y realmente mejora mucho los resultados. Nunca, a ver, hago solamente eso. Si el paciente tiene arriba de una dioptría 25, me voy a un tórico. No, ni hablar. No hago otras cosas. Y no es que dejé de... pongo, cuando decías no, no es que pongo menos lentes premium. Hoy tenemos los EDOF y canalicé mucho de estos pacientes hacia ese lado. Me generan menos estrés porque prometo menos. Y en realidad, qué sé yo... Soy muy joven, pero me siento bien. Nada, queremos cada vez menos problemas, esa es la realidad. No, tenés menos, la verdad que los trifocales tienen sus efectos y adversos y los acarreas con los pacientes el resto de la vida, y la verdad es que los EDOF, es como decir, prometés menos y te dan satisfacciones similares. Bueno, Jorge, cuando quieras. Ahí vi que tenés 52 diapositivas. No llegamos ni a palos, Tomás y Horacio no, me matan. No, esta es una... ¿Se escucha? Sí, perfecto. Es una charla que tengo que doy en la universidad. Voy a hacer un resumen nada más. Voy pasando las diapos, así que serán unas 10 a lo sumo, ¿sabes? Genial. No hay problema. Bueno, me voy a enfocar en la biometría, que fue lo que... Bueno, primero quiero agradecer a las autoridades de la SAO y a vos, Herminio, y al doctor Cortina haberme invitado para esta charla. Me voy a enfocar en la biometría, que era lo que, bueno, me habían comentado que me enfocara. Y bueno, yo defino la biometría, ya la veo como una disciplina, o sea, cuando recién empezábamos era simplemente hacerle la ecografía al paciente y ver qué medía, pero esto se convirtió en una disciplina que estudia el cálculo del lente intraocular. Bueno, como ya se habló antes, la cirugía de catarata al final termina siendo una cirugía refractiva, por más básica que sea, porque la gente ya tiene mucha expectativa y quiere ver sin anteojos, aunque sea de lejos. Y es cierto que se necesita una impecable técnica quirúrgica y un cálculo del lente intraocular, ¿no? Bueno, lo de la cirugía se habló. Vemos acá que los errores de la predicción del lente intraocular, tenemos dos cosas. Tenemos... el trabajo clásico de Olsen, que hablaba de lo que era cuando se operaban cataratas nada más, y que, como ven en la última parte, en la parte de faco refractiva, se agregan las fórmulas, que esto no es algo mencionado en el trabajo de Olsen, porque en esa época no había demasiadas fórmulas, pero ahora sí es casi tan importante como el resto. Bueno, vemos que la longitud axil sigue siendo, por supuesto, lo más importante. Ven un milímetro de error, da 2,5 de error en el lío y 1,66. La queratometría también es importante. Una dioptría de error termina en 0,6 de error refractivo. Quizás esto no parece tanto
en el resultado final, pero si le sumamos el astigmatismo y un poco que nos equivocamos en la longitud axil, un poco que nos equivocamos en esto, y se va sumando, digamos, ¿no? Entonces la idea es estar lo más exacto posible en lo que podamos, digamos, ¿no? Es decir, y hay algo que, bueno, que a pesar de las fórmulas o de lo que nos digan, todavía no lo podemos manejar, que es lo que se llama dónde va a quedar el lente intraocular puesto o la posición efectiva del lente, que es ahí donde entra también las fórmulas en este tipo de cosas, ¿no? Otras medidas de última generación, por ejemplo, la fórmula de Warren Hill toma la medición blanco a blanco, el grosor del cristalino, la paquimetría, el sexo. Yo hice uso bastante para los trifocales de Al con la fórmula de Hill, la 3.0, y cuando me equivoco de sexo me varían 0.10, 0.20. Él toma hasta el sexo como un factor predictor del cálculo del lente intraocular, o sea, lo he probado haciendo, jugando, digamos, con la fórmula, ¿no? Y la edad, o sea, que fíjense que cómo se van agregando parámetros para la exactitud del cálculo, ¿no? Bueno, para métodos para lograr la longitud axil, todavía necesitamos la ecografía, porque por más que tengamos, yo por ejemplo tengo el Lion Master 700, que es el Schweppes Source OCT, y así todo tengo muy pocos, la realidad, tengo que reconocer, incluso me mandan pacientes que no les entra con el Lion Master 500, que es el modelo anterior, que está acá, y con el Lion Master 700 me entran, así que indudablemente es una mejora, pero necesitamos igual la ecografía, porque hay pacientes que indudablemente no les entra nada, o sea, este tipo de cosas que son luces, si es una catarata muy densa, no entra, entonces necesitamos la ecografía. Por supuesto que ahí ya nos vamos un poco de la cirugía facorrefractiva, ¿no? Y después tenemos la intraoperatoria, que realmente a mí no me termina de convencer mucho, pero bueno, está ahí, está impuesta que es el ORA y el OLOS. Bueno, y acá vemos los dos extremos, ¿no? Vemos la ecografía, que yo lo tengo, este aparato, en el consultorio, porque, bueno, es necesario para todo aquel que hace cataratas. Y después el Lion Master 700, que realmente estoy muy contento con este aparato porque me ha dado muy buenos resultados, incluso hasta en mediciones. Yo me acuerdo que tenía un par de pacientes que me habían quedado un poco disconformes porque habían quedado con una pequeña miopía de 0.75 en el primer ojo y habían retrasado un poco la cirugía del segundo ojo. Y les hice el estudio retrospectivo, lo había hecho con el 500 y les hice el retrospectivo con el 700 y me daba mejor el cálculo. Creo que es por el método de medición corneal que tiene el Yourmaster 700, que es superior, indudablemente, y por ahí esa media dioptría, como les decía, nos ayuda a mejorar el resultado. Y por supuesto les pude operar los dos, el segundo ojo, y quedaron mucho mejor. Bueno, ¿cuándo tenemos que estar atentos en cuanto al tema corneal? Cuando una curvatura corneal es menor de 40 o mayor de 47, por el tema del queratocono. Me acuerdo de un médico que me cruzó así en el pasillo donde yo voy a hacer el cello Jack Lasser y me presenta un Ion Master de una tía de él que tenía una K de 48. Y le digo, escúchame, descartale un queratocono, o sea, no le había hecho topografía, le digo, escúchame, descartale un queratocono frustro a esta mujer, porque, y resulta que al final no la terminó operando, porque la mujer no era que no veía por la catarata, sino por el queratocono frustro que tenía. Así que, bueno, eso volvemos a lo que decía el doctor Cortina, de que hay que hacer, cuando uno hace facorrefractiva, tiene que meterse con todos los estudios, ¿no? Bueno, quería hablar un poco de nuevos conceptos que tenemos que agregar, que quizás ya no son tan nuevos, pero bueno, para todos aquellos que quieren meterse en el mundo fascinante de la cirugía facorrefractiva y de cálculo de lente intraocular, ya lamentablemente tenemos que saberlos, ¿no? Uno es el de la córnea posterior. El de la córnea posterior es un, o el poder que tiene la córnea posterior, es un algo relativamente viejo desde el punto de vista de que ya era mencionado antes de 1900, pero que se toma en cuenta en el cálculo de lente intraocular relativamente tempranamente, incluso mucho después de haber salido las lentes tóricas. Y ahí meto un parámetro de aquellos médicos que nos decían antes de que se hablara de la córnea posterior, que con las lentes tóricas tenían
una estadística de 0,11 o 0,2 final de astigmatismo, que no sé cómo lo podían lograr, ¿no? Porque sin saber que la córnea posterior les podía dar media dioptría, o como yo he medido en algunos pacientes mayores de 80 años, córnea posterior con astigmatismo a favor, no sé cómo lograban ese 0,11, 0,20, me parece que los tenemos que meter en el libro negro de los cirujanos, de los cuales aprender de sus estadísticas, digamos, ¿no? Es decir, y esto, cuando uno toma la córnea anterior menos la córnea posterior, se genera un término que se llama total keratometry, como lo vemos ahí en inglés, que es la TK, ¿no? Entonces, cuando nos hablan de TK, nos hablan de total keratometry. Vos me parás, Herminio, cuando falta, porque, viste, las diapositivas están total keratometry, y lo que tenemos que saber también es que no hay medidas exactas de la córnea posterior. Es decir, yo tengo la IOLMASTER 700, pero para calcular mis lentes intraoculares con la fórmula de con fórmulas que utilizan la TK, salvo que el paciente tenga una cirugía refractiva previa o una patología en la córnea posterior, no lo uso, porque no, las medidas todavía no están estandarizadas y no hay medidas exactas de la córnea posterior. Pero sí tenemos que saber que existe este término que se llama total keratometry. Y acá vemos un caso raro que presenté en la SAO, que vos estabas, Hermina, en esa mesa, que es un queratocono posterior, una mujer que vino para una cirugía refractiva, y fíjense que ahí me da el IOLMASTER cuando mide la córnea posterior, me salta un warning, que ven que, y bueno, después le hicimos los estudios y terminó siendo un queratocono frustro, un queratocono posterior, una cosa muy rara, localizado, y acá sí utilizamos la TK, ¿ven? O sea, en la fórmula utilizamos la total keratometry, que nos dio precisamente una dioptría de diferencia. Esta mujer yo le puse un trifocal y anduvo muy bien porque corregía muy bien y la sigo viendo ya hace casi un año, porque fue el año pasado que hablamos de este caso, ¿no? Yo recién la había alterado, la estoy siguiendo y realmente está muy contenta y está muy bien. Pero bueno, es como que la córnea posterior, bueno, está bien, me tocó. No me tocó más, pero me tocó justo y nos puede tocar. O sea, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, Después, bueno, la cámara anterior, acá tenemos los valores normales que tenemos que empezar a saberlos, entre 2,5 y 4,5, el espesor del cristalino, 4 a 5,5, porque ahora que tenemos biómetros que miden el espesor del cristalino, ya hay muchos médicos que no hablan tanto de la cámara anterior, sino de la sumatoria de la cámara anterior más el espesor del cristalino, o sea, como que dicen que si es más de 7,8 en total milímetros, tenemos que agregarle media dioptría, si es menos de 7,4, o sea, es como que se va complejizando la cosa, pero bueno, lo tenemos que saber. Y después el blanco a blanco, por el tema de, más que nada, de los lentes tóricos, si tenemos un blanco a blanco muy grande, pensar la posibilidad de colocar un anillo para que el lente tórico no se rote. Después, otra de las cosas es la fórmula de nomenclatura, ¿no? Es decir, antes nosotros las fórmulas las dividíamos en primera, segunda, tercera generación, cuarta generación, y ahora, bueno, ahora parecería que se empieza a mencionar de acuerdo a su génesis, ¿no? Es decir, por ejemplo, ópticas geométricas, las que se manejan por fórmulas matemáticas, el ray tracing, que son la de Olsen y la Oculix, la inteligencia artificial, que es la de Hill, que yo la uso mucho para los lentes de Alcon, y las mixtas, que son como las LADAS, ¿no? De todas maneras, ahora es una primicia que les estoy dando, pero bueno, con mi hijo estamos charlando con la ESRS, con la Sociedad Europea de Cirugía Refractiva, para hacer una página que permita que uno se meta y directamente le tire todas las, meta los datos de los pacientes y le tire todas las fórmulas directamente, con el valor del lente intraocular, ¿no? Es decir, que mi hijo tuvo una entrevista la semana pasada con la gente del SSRS y estuvieron muy interesados y vamos a empezar a trabajar un poco en eso. O sea que por ahí en poco tiempo ya esto se va a hacer bastante más sencillo, ¿no? Es decir,
Jorge, un minuto, sí. ¿Se puede ir cerrando, digamos? No, voy cerrando. Bueno, el único, y por último, lo último que le quería decir es la posición, lo más importante, que no hay ninguna fórmula, a pesar de que nos quieran vender alguna, ¿no? Porque pasan, yo lo he escuchado, lo he visto en videos, que dónde queda el lente, ¿no? O sea, que haya alguna fórmula que pueda predecir dónde va a quedar colocado el lente intraocular. Y eso es muy importante, porque sobre todo en la cirugía facorrefractiva, que estamos operando pacientes hipermétropes, donde son lentes altos, yo este martes operé un paciente y le puse un lente de 27,5, y esos lentes son lentes, imagínense que si se mueven 0,3, 0,4 milímetros, es media dioptría de diferencia, ¿no? Entonces es muy importante saber esto. Y es muy importante saber también que los lentes vienen con una constante que se llama constante A, y la constante A es una constante que está en todos los lentes, desde que vos tenés, desde que pones un lente de 8 hasta 30, la constante A es la misma, pero sin embargo el ojo no es el mismo, no es lo mismo un ojo que lleva un lente de 8 dioptrías, que por más que se mueva un milímetro, no se te va a mover mucho la refracción, que un paciente que lleva un lente de 30, que se te mueve 0,2 milímetros y por ahí te cambia una dioptría la refracción. O sea que tenemos que validar en las fórmulas y manejarnos por las fórmulas más actuales, que lamentablemente tengan muy poco en cuenta la constante A de los laboratorios, o que tengan su propia constante que vaya variando de acuerdo a la dioptría del lente. Bueno, y creo que con esto estamos bien. Esta es la página que estamos usando ahora, que es la IOLCON para algunos lentes, que es donde vemos las constantes de los lentes. Y bueno, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Siempre espectacular, súper interesante este tema, se puede hablar infinito. Mientras Horacio se va preparando, ¿alguien le quiere hacer alguna pregunta al doctor? ¿Algún comentario? Había una pregunta, sí, en el chat. A ver. Que el doctor Rayo le preguntaba si, sí, utilizaba Panacea. No estoy utilizando Panacea. No estoy usando Panacea, pero porque, bueno, por una cuestión de fiaca, la realidad, porque viste, uso las fórmulas que me tira el IOL Master 700, que tiene la, ya de por sí tiene, viste, la fórmula de Haigis, la fórmula de Holaday 2 y la del australiano, ¿cómo se llama? La Barrett. Claro. La Barrett, y después para los lentes de Alcon sí me meto en para los trifocales, los Panoptics, me meto con Warren Hill, que la tiene, la verdad, que muy bien. Pero eso es lo que te iba a preguntar. ¿Por qué para Panoptics con Warren? O sea, yo uso Barrett generalmente de rutina como fórmula, sí, y valido muchas veces con la de Hill. Sobre todo con la de Hill la uso en los extremos, en esos casos donde el largo auxilio y cámara anterior no tiene nada que ver una cosa con la otra, que es donde supuestamente esa fórmula empieza, viste, mientras, sobre todo con la 3.0, que mejoró mucho por la cantidad de datos cargados. Pero ¿qué es lo que te cambia? Porque la verdad es que la Barrett con la trifocal, con la Panoptic, que también yo uso, no encontré errores. No, es cierto, no hay mucha, no, es decir, no hay mucha diferencia. Pero porque específicamente Barrett y Hill son, yo en realidad lo quise decir que salía del IOL, cuando salgo del IOL Master, porque la de Barrett está incluida en el IOL Master, sí, utilizo la fórmula de Hill. Entonces comparo en los trifocales de, porque Hill es consultor de Alcon, ¿viste? Y Barrett, sí, también. Entonces ellos ponen principalmente lentes de Alcon, y volviendo al tema de las constantes y de las constantes de regresión, ¿viste? Que hay que ver, ellos tienen una experiencia amplia y entonces van cambiando sus constantes continuamente en la medida de su experiencia. Entonces para los lentes de Alcon me manejo entre Barrett y Hill. Ahora en mi experiencia, la fórmula de Hill es un poquito más exacta, o sea, la de Barrett primero, que es muy importante, a pesar de que yo tengo el IOL Master 700, que lo puedo usar con Total Keratometry y con TK, es que el mismo Barrett aconseja que no se utilice
la córnea posterior. Para tal cual, esto es muy importante aclararlo, porque es un error cuando muy común, digamos. Cuando el ojo es normal, o sea, cuando el ojo es normal, se usa la K, o sea, yo uso la Barrett con K común, ¿no? O sea, claro. con las K, ¿sí? Y lo comparo con la fórmula de Hill. Y entonces ahí me meto en la computadora y tengo las dos. O sea, la realidad es que comparo entre las dos. Pero hay una pequeña diferencia, es mínima, pero hay una pequeña diferencia a favor de la de Hill, ¿viste? Pero bueno, en la cirugía facorrefractiva uno quiere ser lo más exacto posible, como habíamos hablado, ¿viste? Después tenés el astigmatismo, tenés el, ¿viste? Esa serie de cosas que te van aumentando el error. Entonces, bueno, si podés disminuir el error en algo, está bien. Pero no está mal la de Barrett para los lentes de Alcon. No. Genial. Si Barrett es un consultor de... Horacio, todo tuyo, cuando quieras. Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Jorge, buenísimo tu tema. Una cosa que no quisiera dejar de hablar es el error que los lentes intraoculares traen de fábrica, permitido por las normas ISO, que en las medidas centrales va de más menos 0,4, y que en una medida central, si elegimos una u otra medida, podemos tener un error por el etiquetado del lente de 0,64 de dioptría. Y vamos a parar al diablo con todas las fórmulas y todos los aparatos sofisticados que tenemos. O sea, todo lo que nosotros nos rompemos para que los pacientes queden bien, termina que no va a cambiar. Y acabo de leer un trabajo de la Sociedad de Catarata y Refractiva Europeo, donde para conseguir esta precisión, la industria, en vez de fabricar los lentes de A10, de A0-10 en 0-10, que puede hacerlo, lo que va a fabricar es un lente que se le puede modificar la constante A con un láser externo que va a costar una fortuna, obviamente. O sea, como siempre, los últimos del tarro somos nosotros. Bueno, cuando me invitaron a hablar de... Jorge, si puedes decir esto, algo de esto después, me encantaría. Cuando me invitaron a hablar de cirugía, de algo de FACO, yo hago tantas cosas distintas que de la mayoría que decidí hacer esto. Cirugía de cristalino, acá hay 30 años de historia, pero si tienen una correlación. Te cortaste el sonido, Horacio. Desde abril del 92. Ahí está, Horacio. Yo hago lo mismo en cataratas congénitas e hipermaduras, lensectomía refractiva, hago manual, Blumenthal o FACO. Acá está el curso que dio origen a esto, abril 22 del 1992, curso de Blumenthal. Esto a mí me cambió completamente la filosofía con la que hago cirugía de cataratas desde entonces. Acá hay tres artículos que son muy interesantes, sobre todo por la fecha de publicación. En el año 94, Blumenthal y Asia, es un médico que en este momento tiene la clínica privada más importante de Israel, pero en ese momento estaba en el laboratorio de David Apple en Boston y hacía todo lo que se le ocurría a él y a Blumenthal. En el año 94, usando un mantenedor de cámara anterior, controlaron la presión intraocular durante la facoemulsificación poniendo otro mantenedor conectado a un aparato para medir la presión en forma permanente. Luego hay otro artículo, que es un poco anterior, que compara las presiones durante la catarata en la FACO y en la extracapsular. Eso es muy interesante porque demuestra que en la FACO convencional la presión en algún momento puede ser negativa, lo cual permite que el sobrenadante de la conjuntiva entre al ojo con el consabido riesgo para la infección. Y en el año 98, esto lo encontré de casualidad, el doctor Asia publica un estudio de un fluido viscoso para usar con la FACO. Y eso es fantástico porque el doctor Asia recibió la medalla Binghorst en la Sociedad Europea de Catarata y Refractiva del año 19,
la última presencial, justamente por un artículo, por un trabajo que se llama Afuera de la Caja, donde él usa un fluido viscoso como única infusión y usa el faco sin sleeve. Pero este trabajo tiene su antecedente desde el año 98. Este hombre viene trabajando desde entonces en el tema. Bueno, desde entonces, desde abril del 92, la cirugía de cataratas para mí es presurización constante, sin viscoelástico, todo tipo de lente intraocular, bilateral en la mayoría de los casos desde el año 87, antibiótico en cámara anterior desde el 2010, la mesa de complicaciones preparada, siempre cirugía de mácula y cristalino cuando tengo una cirugía, tengo una catarata y tiene una maculopatía como la que mostraron hoy al principio, yo hago la mácula y también el cristalino porque al año sabemos que va a tener cataratas, opero las dos cosas a la vez, o cristalino y mácula cuando la cosa es al revés, cuando el paciente tiene una maculopatía, no sé qué dije primero, bueno, si tiene cataratas le opero la catarata y la retina, y si tiene retina le opero la retina y la catarata, esto con lámpara de hendidura como única iluminación desde el 2009, vitrectomía por paz plana siempre en rotura capsular, la vitrectomía anterior es, para mí no existe como concepto. En el momento actual yo hago 70% de faco y 30% de Blumenthal, este número parece alto, porque yo hago faco en toda Blumenthal en toda catarata blanca y en toda catarata que tenga un recuento endotelial bajo, pero tengo una fundación donde opero casi todo Blumenthal por el tipo de cataratas que es y por el tema económico. Lentes intraoculares actuales, PMMA, acrílico, hidrofílico, hidrofóbico, tóricos, multifocales, todo lo que sea, estoy completamente de acuerdo con la primera charla, porque es así. Tal cual. Voy a cambiar ahora para mostrarles una película. Horacio, mientras pones la película, tengo una pregunta. Hablaste de recuento bajo para Blumenthal. ¿Qué es bajo? ¿Cuál es el corte de recuento? Mirá, cuando tengo un recuento de 1500 para abajo, hago Blumenthal sin pensarlo, porque es una cirugía que me lleva 5 minutos, que no tiene ningún tipo de compromiso endotelial. Y bueno, con eso yo estoy completamente tranquilo. Dale. Esta película dura casi 9 minutos y termina. Así empezamos todas las cirugías. Una incisión para el mantenedor y dos incisiones laterales. No, esto, no estamos viendo la película. A la miércoles. Uy, uy, uy. Estamos viendo todavía como el PowerPoint. Esperá un cachito. Dejo de compartir pantalla y vuelvo porque... Doctor, si quiere descomparta, ahí está. Ahí está, ahí está. Vuelvo a compartir y antes de hacer doble clic, para optimizar video. ¿Ahí están viendo un cacho de video? Sí, sí, sí. Ponga el play a ver cómo corre. ¿Corre? Sí. Perfecto. No sé si un poco lento, pero corre. Ahí va. Bueno, hacemos hidrodisección, hidrolaminación y partimos el núcleo en 4 con dos ganchos de Akahoshi, el núcleo sustainer de Akahoshi. Esta técnica la inventé yo 10 años después que fuera publicada por primera vez y hace poco tiempo hablando con el doctor Alió, él también la había inventado y se frustró mucho cuando supo que no la había inventado realmente, que la habíamos vuelto a inventar los dos. Mucho tiempo después que se publicara. Yo parto el núcleo en 4, con lo cual evito mucho tiempo de faco, y la incisión siempre es protegida por la conjuntiva. Esta incisión tiene 2,8 de ancho por 3,2 de largo, idealmente. Abro un poco la conjuntiva para que no se me infle con el líquido del faco. La faco, yo hago una sola forma de faco, que es, le aviso al instrumentista la potencia del faco, la aspiración casi siempre es 400 o más, nunca menos, pero usamos muy poco tiempo de faco porque reducimos con esta técnica de la faco fractura, con el hecho de tener el mantenedor. El mantenedor mantiene siempre una presión más o menos de alrededor de 25-30. Es muy raro que con una aspiración, cuando se pierde la oclusión del faco,
baje a menos de 10, esto es lo que demostró Assi y Blumenthal en el año 90 y monedas, 90 y poco. Entonces, cuando terminamos de hacer esta parte, es decir, de comer las cuatro partes del núcleo, nosotros seguimos con la técnica manual, como van a ver ahora. Esto es muy controlado. Yo lo que quiero hacer hincapié es en la visualización. Espero que esté viendo bien la película. ¿Ustedes ven bien la película? Se ve bien, se ve un poco como entrecortado, pero se ve bien, se ve lo que estás relatando. Está bien. Es muy importante acá recalcar la visualización permanente, porque todo el líquido que sale vuelve a entrar inmediatamente, ya sea por el slit del paco como por el mantenedor de cámara anterior. El mantenedor siempre es el primer gesto y el último gesto en la cirugía de cataratas, tanto sea FACO como Blumenthal. Ahí, como hemos hecho una buena hidrodisección, podemos correr los restos corticales y sacarlos fácilmente con el FACO, con cuidado. Y luego de completar esto, nosotros entramos con una aspiración manual. Es una cánula de Charlet, uno de los padres de la microcirugía, conectado a una jeringa de 10 centímetros marca Terumo. No me sponsorea la fábrica. Esto lo tenemos preparado, limpiarlo cuesta muy poco. Estoy acostumbrado a esto y no me cuesta nada, lo tengo siempre arriba de la mesa. Y como diría Blumenthal, el arco reflejo cerebro-mano es más corto que el cerebro-pie. Recalco acá la visualización permanente perfecta bajo el suelo, la solución salina balanceada. No hay viscoelástico ni siquiera en el cartridge del lente. Yo no tengo que lavar ningún tipo de viscoelástico. Acá terminamos edematizando las heridas. Lo último que hacemos es sacar el mantenedor. Edematizamos la herida del mantenedor y por último colocamos moxifloxacina adentro del ojo. No tenemos necesidad de edematizar la entrada principal porque queda cubierta con la conjuntiva. Ahí va la moxifloxacina. Lo que vamos a ver ahora es el extremo opuesto. Se confirma el diagnóstico, como dice un amigo mío. Una vez puesto el mantenedor, se cierra la infusión, se coloca el azul para teñir la cápsula, mientras tanto hacemos la peritectomía. Y una vez que tenemos terminada la peritectomía, es un paso que adelantamos mientras el azul aspecto, hacemos la cápsula Rexy siempre con quistítomo y siempre muy controlado. El tener un mantenedor evita el síndrome de la bandera, el signo de la bandera argentina, porque como trabajamos con una presión positiva alta, la sombra está relajada y es muy raro que la cápsula se raje para los costados. La incisión tiene tres planos. La primera, 3/4 de la profundidad escleral, y la segunda es con el crecen hasta entrar en 1,5 milímetros más o menos dentro de la esclera. Hacemos un bolsillo grande que tiene 9 milímetros dentro del ojo. Y afuera la incisión tiene 10, tiene 6 milímetros la incisión principal, más por lo menos esas 2 milímetros de descargas laterales, de manera que cuando el núcleo se mete en ese bolsillo, sale fácilmente. Se van a asustar cuando vean salir el núcleo. Las personas que ven esta cirugía por primera vez me dicen, ¿te llevaste puesto la mitad del endotelio? No, el núcleo solamente raspa el túnel escleral, no toca el endotelio. Estos ojos al día siguiente no han sido tocados. Es un ojo totalmente transparente que no tiene ni tíngal. Ahí metemos el cuchillete de 15 grados con el que hacemos el tercer plano de la incisión. Ese plano tiene 9 milímetros adentro del ojo por donde sale cualquier cristalino. Ahora, en este caso, el cristalino no podemos hacer una hidrodisección como hacemos habitualmente en la Blumenthal, porque las cápsulas de estas cataratas son muy frágiles. Lo vamos a buscar con un núcleo sustainer de Akashos y lo sacamos de la bolsa. Acá se ve bastante difícil porque hay
ese líquido lechoso debajo del cristalino, y no podemos ver muy bien la maniobra, pero esto consiste en sacar el núcleo de la bolsa para poder después luxarlo fuera con una espátula, aprovechando la hidroexpresión. Acá entramos con una espátula que no es cualquiera, ningún instrumental de estos es cualquiera, son todas cosas muy, muy especiales, no hay nada para cambiar. Terminamos de sacar el núcleo de la bolsa, y ahí, cuando nosotros bloqueamos la entrada de la incisión, lo vamos acompañando al cristalino, tomando siempre el ojo del gancho ese, de esa manija que tiene, que es el mantenedor. No tocamos el ojo en ningún momento, pero lo tenemos perfectamente inmovilizado. Ahí vemos cómo va saliendo, y lo que está raspando es el túnel. En ningún momento tocamos el endotelio. Ahí con la espátula sacamos lo poco que queda, y con este sistema, que es el mismo que usamos en la FACO, sacamos los restos corticales y pulimos. Este es otro núcleo, que esto es lo típico de Blumenthal. Acá es un núcleo con una catarata con un recuento bajo, y vemos cómo se luxa con la hidrodisección el núcleo. Ahí lo vamos a buscar con la espátula, lo sacamos de la bolsa capsular. Todo esto está hecho con anestesia tópica. La anestesia tópica sirve para hasta 12 minutos de cirugía, después de ahí hay que hacer retrovulvar subtenoniana. Ahí vemos cómo sale fácilmente, nada que ver con esa catarata blanca terrible que vimos. Con movimiento de la espátula sacamos. Acá tenemos una cosa que yo la pongo para mostrar la clase de eso que tenemos con el mantenedor de cámara anterior. Esto es un peeling de una cápsula posterior. Acá vamos a ver cómo ponemos un lente. Este es un lente monopieza de acrílico hidrofílico que lo estamos colocando. Esto habitualmente se pone en una FACO con un inyector. En este caso se coloca simplemente, como se colocaría un lente de PMMA, y después lo terminamos de acomodar muy fácilmente, y una maniobra muy controlada gracias a la presión permanente. Creo haber estado en tiempo, no sé si, sí, estuve en tiempo, no sé si tienen alguna pregunta alrededor de esto. Gracias, Horacio, miles de preguntas tengo. Mientras Tomás se va preparando, espectacular, Tomás se va preparando para ya ir terminando la última charla. Siempre me pasa lo mismo cuando te veo mostrar los videos, digo, solo lo puede hacer Horacio esto, digamos, o sea, ves la cirugía. No, mis residentes lo hacen perfectamente, Herminio. Pero bueno, la verdad es que está muy bueno, sobre todo hay algunas cosas que nosotros no hacemos. Nosotros en el hospital de clínicas, cada vez antes, cuando arrancamos, cuando yo era residente, empezábamos y teníamos que hacer 15 extracapsulares para pasar a la FACU, y teníamos que tener siempre noción de extracapsular, sobre todo para poder resolver complicaciones, y después eso se fue perdiendo, cada vez se fue volcando más a la FACO, y cada vez los chicos hacen menos extracapsulares, digamos. Y Blumenthal, la verdad que es una técnica que, por lo menos en la Argentina, casi nunca terminó de prender, digamos, más allá de todas las virtudes que tiene. Uno está intentando retomar que los chicos hagan alguna extracapsular, pero la verdad es que se hacen pocas, digamos. O sea, cada vez se utilizan con los equipos que tenemos ahora, cada vez se hacen más facos y menos extracapsulares. No sé, Martín o Jorge o Tomás, ¿algún comentario que quieran hacer? No, la verdad que pienso un poco como vos, verlo, te da ganas de hacerla. Pero, y la verdad que es un virtuoso. Te hago una pregunta. Viendo la herida esa amplia, ¿no pones lentes de PMMA? Casi todos los lentes que ponemos en la fundación son de PMMA, donados por la industria, que no se los pueden vender a nadie, y nosotros los ponemos porque los reesterilizamos, porque son lentes que están vencidos de la esterilización. Entonces el PMMA es fácilmente esterilizable, entonces casi siempre ponemos PMMA. Y nosotros todos los pacientes de la fundación los traemos a la clínica para medir con las mismas condiciones que medimos nuestros pacientes privados, y lo que hacemos es monovisión con PMMA. Yo tengo pacientes operados con monovisión con PMMA
desde el año 80 y pico, que vi un médico de Tucumán que nunca pude saber cómo se llamaba, que nos explicó cómo era la monovisión, y bueno, desde entonces hago monovisión, y eso, imagínate una persona que no sabe leer, pero trabaja en el medio del campo, y tiene que arreglar alambres o tejer vientos de cuero, y qué sé yo, y que tiene una visión de cerca extraordinaria, porque la monovisión es extraordinaria. Ahora, lo que nos joroba a todos con esto es que todos estos cálculos, como dije anteriormente, nos mata el tema de la posibilidad que las fábricas tienen de fabricar lentes con más o menos 0,4 de dioptrías. Y esto va para los lentes monofocales, para los multifocales. Los multifocales en la adición de cerca también tienen permitido, por las normas ISO, fabricar con más o menos 0,4 de dioptrías, y los lentes tóricos también. Entonces, nosotros nos estamos rompiendo todos para hacer esto y la industria no se pone a tono. En el año 2001, una fábrica de Alemania lo hizo con el profesor Neumann, fabricó lentes de 0,1 dioptría etiquetado, por ejemplo, decía 20,84. Y desapareció, lo que me dicen, yo he hablado con tres personas de la industria y me han dicho que es imposible tener un stock de esas características. Pero ellos son los que ganan con nosotros. Ellos ganan mucho dinero con los lentes. Entonces, yo creo que la industria es la que tiene que ponerse las pilas para conseguir esto y tener un stock adecuado. Hablé con el doctor Alió respecto de esto y él me dice que hay tres fábricas que están estudiando esto y que probablemente hagan. Él está colocando unos que, como son lentes super premium, porque con esos lentes nunca tuvo una diferencia de más o menos 0,20 de dioptría, cosa que no nos pasa a nosotros. No podemos. Yo creo que va a llegar en algún momento. Esa es la realidad. Porque cada vez las tecnologías que tenemos para medir son más exactas, digamos, y bueno, y eso es lo que le va faltando. Es como un poco, se va achicando la herida y los lentes van atrás de la herida de la FACO o de la incisión de la cirugía de catarata, y bueno, lo mismo va a pasar con las dioptrías. Tomás. Esto ya hace mucho que ocurre, Herminio. O sea, el astigmatismo ya es un tema del pasado, o sea, esa herida gigantesca que ustedes vieron de Blumenthal no genera astigmatismo porque tiene tres planos y el primer plano es el que evita la generación de astigmatismo. O sea, ese no es el tema. El tema es la precisión. O sea, cada vez nos venden más máquinas, pero esto se oculta. Es decir, el año pasado, durante la pandemia, hubo un Zoom de 2 horas y media de error en la cirugía facorrefractiva. Y en ningún momento se tocó este tema. Sí, es así. Qué sé yo. Bueno, perdón, ya. Tomás, ¿estás por ahí? Perdón, Tomás, por invadirte. No hay problema. ¿Cómo les va? Buenas noches. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esperen, porque los tengo a todos ustedes, si no me deja pasar los slides. Ahí va. Bueno, para mí lo que había charlado es ver si esta... Antes de arrancar, y me parecía que estaba bueno hacer como un recuento de cosas importantes a tener en cuenta con las pupilas, sin meterme demasiado en los dispositivos para dilatar ni en los ganchitos en sí, pero sí dando un par de ideas o tips que nos hayan pasado, sobre todo a la gente que ayudamos a operar y por ahí cuando empiezan y creen que todas las pupilas son iguales y que todas las dilataciones medias son lo mismo. No es tan así. Lo que les quería mostrar acá abajo, esta es una cirugía que me mandó hace poquito un amigo que estaba operando al suero, ojo único. Fíjense que para arrancar estaba bien, después se le cerró, el paciente tomaba tamsulosina y fíjense el desastre al final, todavía tenía masas ahí abajo. Es un lente trifocal que quedó con el puntito puesto y 4 días después se encontró con que esa masa se la había hidratado y tuvo que entrar a sacarla. Y obviamente la sacó como pudo, porque tampoco pudo ganchitos en ese momento, porque era el suero, y porque le iba a doler, y porque tenía que hacer otra anestesia, y por algunas cosas que por ahí uno toma en consideración, y que realmente, si las prevemos de antemano, por ahí tanto el paciente no se sorprende, y nosotros tampoco. El IFIS
lo vamos a desarrollar un cachito más adelante. La pseudoflexión, yo creo que todos, o por lo menos yo, le tengo mi primer miedo operando es la endoftalmitis, mi segundo miedo es la pseudoflexión. La verdad que la pseudoflexión te deja pocas chances de hacer cosas, porque obviamente con un bag, por más de que esté desanulado, ponerle un anillo, sabemos que todo se va a ir al fondo. Lo mismo pasa con la pupila. Las pupilas con pseudoflexión generalmente son chicas y generalmente se te achican durante la cirugía. No así con la diabetes, que generalmente si arrancas con una pupila de 6, 6.5, terminás la cirugía con 6, 6.5, si no la, no la toqueteas mucho y no tardás mucho en la cirugía. Las uvitis son un caso aparte también, vamos a ver un par de ejemplos. Las sinequias de cualquier índole, fíjense, los pacientes operados de trabeculectomías o incluso algunos que hacen iridectomías bastante más violentas de lo que tienen que ser, a veces también están sinequiados ahí, a veces incluso está perforada la cápsula en ese lugar y uno no se da cuenta porque lo toma como una sinequia. Y dentro de consideraciones especiales son pacientes que usan mióticos, pacientes que se dilataron la semana previa a la cirugía. Yo no estuve personalmente con Argento, pero me quedó eso una vez que lo escuché, no sé si se puede decir maldiciendo o puteando, pero puteando porque lo habían dilatado ese día al paciente a la tarde y se lo habían mandado a operar al día siguiente y no había dilatado todo lo que él había anotado en el papelito. Entonces son ceras, pero como decíamos al principio, si la pupila no dilata, toda la cirugía se complica más adelante. La primera capsulorrexis que nosotros tenemos que tener en cuenta, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que la capsulorrexis es como un penal. Si lo hacemos, el partido va a ser mucho más fácil, si no lo hacemos va a ser un poquito más complejo. ¿Podemos usar el borde de la pupila? Sí, si lo sabemos hacer, no es más complicado porque lo hagamos debajo de la pupila. Sí es más complicado si nunca lo hicimos y no tenemos nadie que nos ayude al lado, pero la pupila incluso nos sirve de corte o de punto de corte para la capsulorrexis. Son todas cirugías del hospital, algunas hechas por mí, otras no, pero lo fui compilando para que vaya al costado mientras hablamos un poquito de los mismos temas. En lo que es la experiencia propia, en el manejo de pupilas pequeñas, la primera cirugía que hagan, con una pupila un poco más chica de lo normal, generalmente uno se larga a poner ganchos, cuando por ahí después cualquiera de nosotros haría esta cirugía sin ganchos. ¿Está mal ponerlos? No, está bien si vos te sentís cómodo con esto. Si tenés un glaucoma facomórfico como este, y vos crees que poner ganchos y trabajar con los ganchos y todo en un ojo tan chiquito, por ahí los ganchos sabemos que a veces golpean contra todos lados, y al golpear contra todos lados también te pueden llegar a generar algún daño dentro del ojo. Acá no entraba ni la utrata, con lo cual trabajamos bastante con el quistítomo, está súper editado todo, bastante con el quistítomo, pues no entraba la utrata para poder trabajar, donde obviamente se sacó un poquito de líquido ahí adentro, sacamos la... esa pupila otra, si uno la pone en cuatro pedazos, sabemos que estas cataratas no tienen mucha corteza, entonces si logramos sacar esos cuatro pedacitos y no dañar la pupila, estamos bien. Este tipo de cirugías que son más uveíticas, que hablan de una sinequia completa, a veces uno suelta las sinequias y las pupilas ceden. Tanto, a veces tenemos cataratas mucho más duras de lo que nosotros veíamos antes de empezar, entonces por ahí es de buena práctica, si bien hacer un stretching rompe todo, poner algunos ganchitos nos da un, de acuerdo a cuánto los estiramos nosotros, nos deja un esfínter un poquito más sano para este tipo de cataratas. Como les decía, algunas son del hospital, no es que no haya tenido dos Kuhlen en este caso, pero bueno, la idea fue ver hasta dónde dilataba, y después de eso nos dimos cuenta que con ese tamaño de pupila no se puede trabajar, pusimos los ganchos, dos o tres cosas de los ganchos, ahí como se veía en el cosito de arriba. En el esquemita de arriba la idea es que entren paralelos, porque si no les hacen como una carpa, y al hacerles como una carpa, de vuelta, todo es más complejo, meter una segunda mano, sacar la segunda mano, sacar el faco, mover un instrumento u otro, es más difícil. Cuando es uveítica, la idea es tratar de teñir poco, tratar de usar por ahí la sangre que tenés, o la visualización de a veces esas cápsulas que están un poquito más marrones, y no poner algo externo. Pero fíjense que esta pupila arrancó igual, nosotros soltándole las sinequias, ahí arranqué con un drill, y al ratito, por suerte, el hospital tiene un montón de cosas, entonces conseguimos dos Kuhlen para poder hacer un stretching. Y una vez que hacemos stretching en estos pacientes, y tenemos una discoláctica pesada, y tenemos una catarata blanda, por ahí no necesitamos poner esos los ganchitos.
permite poder hacer una FACO segura, sobre todo, y lo vamos a ver al final, lo importante es que ustedes hagan una FACO segura y que no arriesguen, porque es muy fácil arriesgar con cosas que son de otro. Yo les pregunto si ustedes, fuera el ojo de ustedes, o si fuera el ojo de algún familiar suyo, si trabajarían con una pupila con la cual no estarían cómodos. Obviamente, salvo algún loco, salvo algún familiar que no quieran, seguramente que no. Y esta es hace poquito una cirugía de una paciente de 93 años. Fíjense que cuando empezamos, a veces tenemos esas membranitas que todos hemos tenido, que a veces sacás la membranita y el paciente dilata, obviamente sacamos la membranita y no pasó nada. Y de hecho, fíjense que estaba súper apretadita esa, agarrada al esfínter y no hubo otra cosa que poner gancho. La cirugía, después de eso, pasa a ser una cirugía común. Esta arrancó en el hospital uno de los chicos con una pupila que creía que estaba bien, una catarata muy dura, se cerró, ganchos, y pasó a ser una cirugía compleja que se estiró un poquito más. Ayudarnos con la segunda mano es otra técnica para poder trabajar con una pupila más chiquita. Muchos fantásticos. Fíjense cómo dilata la pupila y nos permite sacar esas cortezas que nos quedan de forma muy segura. Arminio siempre me hace leer cada vez que me pide alguna cosa. No sé si sigue viendo o no. Sí, ¿no? Acá el Sugar Cane, yo pensé que era una mezcla que le habían puesto un nombre de fantasía. Realmente existía la persona que la inventó. Y esa mezcla el de la Sugar Cane es la epinefrina con la lidocaína y con el BSS. Y es la mezcla esta que nos favorecería o nos ayudaría para operar pacientes con IFIS. En honor al tiempo, vamos a ir súper rápido. Y como mensaje, yo creo que la colocación de retractores de iris le puede llevar en manos de un paciente poco, de un médico poco entrenado, esto no lo puse mal, lo puse a propósito, unos alrededor de 8 o 7 minutos. Una ruptura capsular, el paciente se la lleva toda la vida puesta, con lo cual creo que 7 o 8 minutos se pueden tomar para poner ganchos si creen que con esa pupila no van a poder trabajar. Si vamos a manipular el iris, y ya lo sabemos de antemano, debemos reforzar la anestesia. Si van a toquetear el iris, y por lo menos como esos stretching que vieron, sí o sí hay que anestesiarlo con algo más, porque no lo van a aguantar, y la idea es que el paciente no lo sufra, ¿no? Y una vez más, un buen interrogatorio nos ahorra un dolor de cabeza. Paciente que tuvo un traumatismo, que tiene algo en el esfínter del iris, puede tener otras cosas más. Entonces, está bueno siempre ese interrogatorio, que no sea en la camilla cuando nos pasa algo, o cuando entramos y el iris sale sin sentido a la incisión y preguntamos, ¿usted tomó algo para la próstata? Sí, hace muchos años, pero me operaron ayer. Y bueno, por ahí lleva 40 años de la medicación y ustedes la interrogatoria se lo hicieron hoy y el tipo no se los dijo. Y conocer las armas con las que contamos para lograr que la pupila, para la pupila nos sentimos cómodos, sepamos que la adrenalina sirve, que esta mezcla de sugar cane, creo que se llamaba Joel, el médico, Joel Sugar, fue el que lo inventó, también está muy bueno, que los ganchos son algo fantástico, que todos los dispositivos que no nos vamos a nombrar están muy muy buenos, y que con todo eso no nos podemos quejar si rompemos o rompemos una cápsula por no haber dilatado la pupila, es el famoso que lo rompimos por boludos, y no por realmente hacer las cosas como deberíamos hacerlos. Bastante bien, Hermi, creo que te metí 7 minutos. Genial. Gracias. Gracias totales, le metiste un ritmo y una pasión espectacular los videos. Me vienen corriendo, estamos recontra atrasados. ¿Algún comentario final, Martín, Horacio, alguien que quiera hacer algún comentario? Un comentario al pasar, vos sabés que el uso del mantenedor de cámara anterior no solo evita los problemas de la bandera argentina, sino que no hay problemas con la persona que usa tamsulosina. No tenemos problemas con el iris. Es muy distinto trabajar con mantenedor que con viscoelástico. Y no sé la influencia que pueda tener la incisión, que es larga y que es escleral. O sea, la incisión ocupa 1.5 milímetros de esclera, por lo menos. Entonces, es muy difícil que un iris se enclave ahí. No digo que no tengamos enclavamientos de iris nunca, pero son raros con la tamsulosina. Es un dato. Una cosa, lo tengo Martín ahí, digamos, que desde segundo año lo escucho, y hay una frase que siempre dice con respecto a las pupilas, que es,
no importa las pupilas chicas de entrada, cuando uno ve un paciente con uveítis, con una sinequias 360, no importa. Lo único que importa es cuando la pupila se te achica cuando estás operando, digamos. O sea, porque ahí es donde vos empezás a decir, y la saco por acá, sigo, y qué sé yo, y ahí es donde la rompés, donde, o sea, ahí es donde tenés que hacer la pausa, que es un poco lo que decía Tomás, para poner los ganchos, o un anillo por jean, lo que quieras ponerle para evitar el tener la complicación. O sea, lo que importa cuando la pupila se te cierra en la cirugía, digamos. No cuando venía chica de antemano, porque ya la vas a tratar, digamos, porque no la vas a poder tratar de otra forma. Sí, siempre y cuando, y eso también lo hemos escuchado siempre, respetes lo que pensaste en el preoperatorio. Tal cual. Porque yo siempre digo que cuando vos te pones enfrente de arriba del microscopio, te sentís, te agarra el síndrome de Superman y decís, por ahí la saco. Y si vos en el preoperatorio dijiste, a este le voy a poner ganchos o a este le voy a hacer tal cosa, respetá lo que pensaste en la lámpara de hendidura. Olvídate del listado de cirugías que tenés atrás y que esos 8 minutos te parecen que son una eternidad. Si esos 8 minutos se transforman en una ruptura capsular, es mucho más largo y mucho peor para el paciente, además. Creo que eso es clave. La evaluación preoperatoria, como decía Tomás, eso es fundamental, y respetar lo que decidiste ahí. No cambiarlo adentro del quirófano para menos, ¿no? Y la otra cosa con la pupila, que esos 8 minutos, Martín, no los inventé, los contamos, los contamos en médicos que empezaban a poner sus primeros ganchos y guiados por nosotros tardaban entre 7 y 8 minutos en ponerlos. Entonces, saqué esa frase. Obviamente, si estás poniendo ganchos y estás trabajando en la pupila chica, no estás en primer año. Pero alguien que se maneja bien dentro del ojo tarda entre 7 y 8 minutos en ponerlo. No, pero ya lo sé, por eso te digo, es mucho menos en general. Pero lo que digo es que aunque fueran 8 minutos, igual no es nada. Y a lo mejor es un paciente en el que vos, en tu listado de cirugía, en vez de darle 5, 10, 15, 20, o lo que vos le des a cada cirugía, le tenés que dar 10 minutitos más. Entonces vos estás relajado y seguís en tiempo y no te miran mal ni la instrumentadora, ni la circulante, ni nadie. Y una cosa más con respecto al stretching en los ganchos, nunca, nunca ir a fondo porque uno rompe el iris, digamos, o sea, rompe el esfínter del iris, o sea, siempre hacer maniobras controladas, hacer una pupila donde uno pueda trabajar tranquilo sin poner el gancho hasta el fondo, digamos, o sea, eso es otra cosa que hay que tener en cuenta, digamos, ¿sí? Muchachos, un placer haber compartido con ustedes esta noche. Yo creo que si no terminamos ahora nos aniquilan, nos mandan a buscar. Mil disculpas. La verdad, nos quedamos con las ganas. Les mando un abrazo grande. Un abrazo grande para todos. Muchas gracias por la invitación. Chao. Chao, chicos. Chao. Gracias, buenas noches a todos.